Bueno, vamos a comenzar a segunda sesión que trata provisoriamente, porque podemos lo cambiar sobre la marcha, os ven da memoria e da identidade de procesos no global e no local, non? Falando no momento de organizar isto con Simón, orientámoslo así desta maneira. Ben, unha brevísima datos do seu traballo de investigación e docente de Simón Marchand son os seguintes: catedrático de Estética e Teoría das Artes na Facultad de Filosofía da UNED, Madrid, con anterioridade foi profesor de Teoría de las Artes e Historia del Arte Contemporáneo na sección de Arte da Facultad de Xeografía e Historia de la Complutense e Autónoma de Madrid, profesor titular de Estética e Composición na Escuela Técnica Superior, e aí tivemos oportunidade de coñecernos fai moitos anos, de Arquitectura de Madrid, como dicía, catedrático da mesma materia, baixo a mesma denominación, ou de Estética e Teoría das Artes da Escola Técnica Superior en Palmas e Valladolid, así como director do Departamento de Teoría e Historia de Arquitectura e decano de ambas facultades. Licenciado e doutor en Filosofía e Letras pola Universidade Complutense e ampliación de estudios de Estética e Arte Contemporánea na Universidade de Uzocón, en Colonia, sí. Conferenciante, profesor, visitante en numerosas institucións e universidades españolas e estranxeiras. En 2002 foi distinguido coa Cruz de Oficial de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, primeira clase, como reconocimiento aos seus estudos nos campos das artes, a arquitectura e a estética alemañas. En 2007 foi elexido académico de número da Real Academia de Bellas Artes San Fernando. Damos ya palabra a Simón. Bueno, muy buenos días. Esto ya funciona, ¿no? Sí. Muy buenos días. Ante todo, me es muy grato estar entre vosotros. Como sabéis, muchos o algunos por lo menos he tenido muchas relaciones y contactos con Galicia. Incluso mi segundo apellido, pues como veis, comprenderéis, tengo ahí a mi tocayo al lado, ¿eh? Porque es Fiz. Y por tanto, siempre me es muy grato estar aquí, la verdad sea dicha. Así que, sin más preámbulos, agradezco al Consejo de Cultura la invitación y, desde luego, he de decir que la perseverancia de Yago me ha hecho trabajar, porque este es un tema que realmente me apasiona, me interesa mucho, pero una cosa es que te interesen las cosas o que puedas improvisar y otra cuestión es que te pongas a pensar y ver las causas y cómo se traban, ¿no? En ese sentido, muy alemán, ya veis que tengo cierta relación con Alemania, pues me he preparado más que una conferencia espontánea, una ponencia tipo congreso, porque creo que los asuntos a tratar son complejos, son delicados y me parece que es necesario hilar fino. Como tal vez esto se publica alguna vez, pues para mí incluso este texto que tengo aquí es un texto provisional, es work in progress, como es natural, y me va a servir para la redacción definitiva de la publicación. Sin más preámbulos, comienzo. Evidentemente, yo lo he titulado, un poco transgrediendo la perspectiva, el patrimonio como espacios de resistencia en la época de la globalización. Sé que se utilizan bienes culturales, pero bienes culturales son muchas cosas y pueden ser nada. Entonces, he preferido, si bien las leyes, como luego diré, tienen denominaciones diversas, he preferido utilizar los bienes materiales, sencillamente, que son aquellos que tradicionalmente llamábamos patrimonium en latín o heritage en inglés, que es lo que les gusta a los angloamericanos, ¿no? En segundo lugar, que yo estoy hablando de estos problemas en el debate contemporáneo, que es una cuestión que nos afecta a los países del primer mundo, fundamentalmente, no nos engañemos. Incluso hay culturas que no tienen este sentido de patrimonio ni de herencia, para empezar las orientales, pero no voy a entrar en eso, yo voy a hablar de dónde estamos. Y estamos en sociedades, con comillas, desarrolladas, no entro a discutir estos asuntos, en sociedades desarrolladas que ni siquiera es comparable o se puede parangonear lo que pasa en Europa o lo que pasa en Norteamérica, a pesar de que seamos supuestamente de la misma área cultural. Es decir, que estoy hablando básicamente de sociedades europeas, básicamente, aunque hay trasvases en todo caso. En segundo lugar, que la cuestión del patrimonio es un problema de la conciencia moderna a partir de la Ilustración, a pesar de que las reliquie
la reliquia y las mirabilia, perdón, y las regalía o regalia son problemas indudablemente de la Edad Media una, si Santiago es un ejemplo paradigmático, dado que sabéis muchos que el Camino de Santiago fue uno de los itinerarios fundamentales ya del descubrimiento de lo que llamaríamos hoy turismo o itinerario cultural, turismo de masas, pero al mismo tiempo el patrimonio, y que incluso se siguen realizando rutas como la están haciendo ahora desde los Abruz en Italia, una nueva ruta de las reliquias. Y las reliquias significaba justamente pues aquellos objetos que se distanciaban de la utilidad y se convertían en una mezcla entre el valor cultural y entre el valor pues de admiración. Son fruto de la reflexión, lógicamente, con la praxis. Pero en eso no entro ahora, es una posición personal que me interesa mucho la clarificación epistemológica de las cosas, porque si no, no hay forma de entenderse. Si no, pasamos enseguida al mundo mundial y a todos los argumentos habidos y por haber, que a mí me encantan, pero que entonces nos quedamos sin contenido. Entonces yo voy, en ese sentido, a profundizar en estos temas. Decía, cuatro obstáculos epistemológicos en virtud de los cuales no es posible comprender que exista el patrimonio, ni reconocerlo, aunque lo tengas delante de las narices. El primero es el antihistoricismo, indudablemente. Negación radical de la historia. El segundo, el funcionalismo como interpretación unidimensional de la arquitectura. El tema es complejo, pero voy simplemente resumo intencionadamente, o esquematizo. El tercero es las relaciones entre arquitectura
o la arquitectura de la ciudad, en la confrontación permanente entre arquitectura y urbanística. Que esto es un problema en el movimiento moderno, que no lo entiende sencillamente, porque tiene otro concepto de arquitectura, otro concepto de ciudad, que se resume, en mi opinión, fundamentalmente en la lógica con el espacio abstracto de la arquitectura y de la ciudad. Este es el gran problema de la modernidad. Espacio abstracto, vinculado a la lógica de la producción, naturalmente, y en una tendencia donde se borran necesariamente todas las diferencias, se producen las homogeneizaciones inevitables. Entonces, la superación de estos obstáculos, en mi opinión, es lo que provoca una transición de lo abstracto a lo concreto, de lo universal a lo particular, y probablemente contribuye de un modo decisivo a reconsiderar el patrimonio en el ámbito disciplinar y crear un clima favorable en el mundo político. Añadía además que si la primera modernidad se caracterizaba por la generación de espacios abstractos, que es lo que fue, que ahora son sometidos a una crítica en beneficio de los concretos, en la post, o como queramos llamar, la segunda modernidad, que yo prefiero, en la segunda modernidad, discutiríamos en qué sentido, se impone a la hegemonía de los no lugares, reconocidos como efectos de la globalización. Si en la primera modernidad el punto de partida era una crítica a la homogeneidad de los espacios modernos en la ciudad europea o en la retícula americana, en la segunda modernidad la crítica se centrará en los espacios del anonimato y la indiferenciación, en los no lugares y los espacios de flujos en las sociedades telemáticas. Esto es lo que está sucediendo. Frente a ambas modernidades se interpone un contramovimiento que se trasluce tanto en la recuperación del locus, una noción importantísima, como es natural, porque es lo concreto, a la manera europea, como a la invocación a the sense of the place, que es el modo norteamericano de plantear este tema, pero que es el mismo. Es el place enfrentado al site. Estos dos aspectos son claves, y estos son los dos aspectos que han tenido una influencia decisiva para además incorporar a los problemas de la modernidad lo que yo llamaría las modernidades periféricas. Y ahí estamos nosotros, desde el punto de vista histórico. Ahí nos surgía un debate sobre centros y periferias, que me interesa mucho, que he reflexionado sobre ello también, que es un debate apasionante, pero han cambiado la situación y ahora, precisamente en la segunda modernidad, han vuelto a refulgir el problema de las modernidades periféricas. El conjunto de España siempre fue una modernidad periférica y, a su vez, el conjunto o cada una de las autonomías o nacionalidades, o como queramos llamarlas, fue siempre una modernidad periférica con relación al centro. Es decir, que estamos en una dinámica de círculos concéntricos de modernidades o de centros y periferias, que es un tema apasionante de toda la modernidad, pero que influye poderosamente ahora en el tema que nos ocupa. Esta inflexión creo que es lo que está alentando las respuestas o alternativas a la homogeneización de la producción moderna y a la indiferenciación y los flujos de la circulación actual, telemática. La que está introduciendo los espacios de reacción, o si se prefiere, si se enarbola una actitud más combativa, que yo prefiero, los espacios de resistencia. Resistencia es resistir frente a los empujes y a los lo que venga. Desde la óptica de tales espacios interpreto la reivindicación del patrimonio. No solo el que todavía sobrevive en las aldeas, pequeñas villas y medianas ciudades, sino también en la gran ciudad moderna a medida que ésta se transforma en una metrópoli posmoderna. El retorno del patrimonio en cualquiera de sus escalas, que me importan mucho las escalas, como a César y a tantos, se inscribe como uno de los escasos espacios que parecen reaccionar a la necesidad radical, no antropológica o sociológica, creo que básicamente antropológica para empezar, de que la negatividad de la metrópoli moderna y de la ortodoxia moderna tiene que ser compensada o al menos consolada mediante el reconocimiento y la experiencia de las diferencias.
ya sean los elementos particulares en la ciudad, los hitos en el territorio o incluso las marcas en una naturaleza históricamente modificada. Este creo que es un tema clave. Tan clave es, y esto me llama mucho la atención, que ya todas las teorías sobre la reivindicación del patrimonio a lo largo de la modernidad, casi todas, fijaros bien, esto es muy interesante, se apoyan en o bien en la óptica nietzschiana de la vida, o bien en la vida y las variedades de alegrías vitales que nos proporciona la teoría nietzschiana, una de ellas, el arte de vivir, en el fondo, de Foucault, de la actualidad, o como formas sustitutivas de impronta freudiana, ya sea el consuelo en Silmel, el peligro en Benjamin, la herida en Adorno, la compensación en Marquard o el duelo en Riquet. Es curioso que todos coinciden en lo mismo. Luego aquí tenemos una cierta, claro, nostalgia de lo perdido que se recupera. Es un cierto retorno de lo reprimido, el patrimonio. Retorno de lo reprimido. En esta perspectiva, pues, de un modo a primera vista paradójico, a medida que nos envuelven los espacios de la homogenización, los flujos, la indiferenciación y los flujos, lo real, revestido con los ropajes de lo local, sigue ejerciendo sobre nosotros una suerte de atracción casi fatal en una proporción inversa a cómo se consuma la inmersión en lo virtual y en la lógica de la globalización. Son dos fenómenos indisociables hoy día. Lo sabemos por nuestro simplemente ordenador en casa. No hay vuelta de hoja. Los dos son dos fenómenos que tal cual. Una atracción que parece, como está sucediendo en las artes, esto hay aquí algunos, veo aquí algunos de arte, lo saben igual que yo, el retorno de lo real a través del patrimonio vuelve a tender nuevos vínculos con el mundo en sus contextos históricos y sociales, a dejarse contaminar por la historia y por la vida, a mezclarse en la prosa y el fango de lo cotidiano, o exonerado de toda ilusión metafísica, a zambullirse en la inmediatez de las existencias individuales y colectivas. En nuestra presente condición, el patrimonio es uno de los ámbitos de este retorno en el marco de una geopolítica de las diferencias y la diversidad. De la localización, malsonante neologismo para designar una tensión entre lo global y lo local de la que actualmente no podemos evadirnos. Esta es la tesis central de por qué se ha producido, en mi opinión, este retorno hacia la consideración del patrimonio. Es decir, que no es un problema simplemente sentimental, es un problema más de fondo que yo denomino, en la terminología de la tradición Schiller, Feuerbach, Agnes Heller en la actualidad, una necesidad radical. Va en esa dirección. No es algo, por tanto, gratuito. Luego vienen los aspectos ya de cada cual, de ámbito emotivo, de ámbito sentimental, pero eso es otro. Estoy hablando de un fenómeno ahora mismo social, de por qué se produce el retorno. Ahora bien, esto nos plantea algo muy debatido, y para esto me he molestado en leer las leyes patrimoniales que existen, que son un tostón aburridísimo que yo no, a veces no entiendo en términos jurídicos, no entiendo nada, pero en fin, el sentido común pues te puede dar alguna idea, ¿no? Y me refiero a algo clave en la actualidad, clave, porque voy a sacar una serie de temas que creo que son constitutivos y los que hay que prestar atención y no se ha prestado o se presta mal. Extensiones del patrimonio en curso. A lo largo del siglo pasado han estado vigentes tres normativas sobre el patrimonio. En 1915 se promulga la Ley de Conservación de Monumentos Histórico-Artísticos. Durante la República, en 1933, la Ley de Patrimonio Artístico Nacional, una ley progresista y vanguardista que perduraría con ciertas correcciones durante el franquismo, curiosamente, hasta que, ante las exigencias de un marco legal que se adecuara al nuevo marco democrático, se aprueba en 1985 la Ley del Patrimonio Artístico Español y, a partir de ella, las leyes de las diferentes autonomías. Como bien sabemos, desde la primera, que fue en 1988 en el País Valenciano,
hasta las últimas de 2007, Andalucía y Murcia, mientras que la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia data, como sabéis mejor que yo, de 1999. A la espera de la nueva ley, que según las previsiones del Ministerio será presentada el próximo año para la aprobación en su Congreso, se está en ello, algunos de nosotros, y algunos de los que estáis ahí seguro, en las elaboradas hasta el momento son sintomáticas las variaciones que se aprecian en las adjetivaciones del sustantivo común. O se le llama patrimonio sin más, o cultural, histórico, cultural, artístico e histórico, histórico y cultural, y así. Basta con ver los enunciados de las leyes en las autonomías. Pues denotan tanto las oscilaciones de los ámbitos de actuación como las imprecisiones de los aspectos bajo los cuales un bien cualquiera es reconocido en tal condición. Es decir, estas vacilaciones denotan tanto la extensión conceptual del término patrimonio como la comprensión, es decir, los aspectos bajo los cuales consideramos que algo es patrimonio, que a eso llamamos en definición lógica la comprensión de la definición. En efecto, mientras que el histórico y el artístico responden a los criterios propios de la historia y del arte, o el sumar el histórico y el cultural resulta una mezcla bastante indigesta, lo confieso, si no se aclaran sus condimentos, el cultural asume una amplitud que obedece al deslizamiento que está sufriendo la noción de cultura en su sentido clásico humanístico en dirección a una acepción sociológica, si es que no etnológica. El patrimonio parece extenderse, por tanto, en consonancia con la noción de cultura que se sostenga. Si hasta los años 70 los criterios históricos y los artísticos dominaban lo que se llamaba comúnmente el patrimonio histórico-artístico, hoy asistimos a una ampliación casi inabarcable que acoge cualquier ámbito de la actividad humana, tangible e intangible. Por fortuna, a nada que juguemos la clasificación de los bienes culturales en la vigente Ley de Patrimonio Español y de las autonomías, como Cataluña y Galicia, por ejemplo, así como en las cartas internacionales, se aprecian más acuerdos de los que podíamos suponer. Muchos más. Desde hace tiempo se asume que el patrimonio no está integrado solo por los monumentos. Este es un acuerdo. Sin embargo, como es evidente, tanto los profesionales como la sociedad en general atribuyen con bastante sentido común unas jerarquías, prelaciones y prelaciones a los monumentos. Las seguimos atribuyendo. No es lo mismo pues, lo que tenemos ahí enfrente que evidentemente lo que está en el exterior, en cualquier periferia. Es que es obvio. Salta a la vista que en este ámbito resulta más fácil alcanzar acuerdos profesionales y sociales en los criterios de selección y clasificación, no pareciendo casual que sea en el que vienen cosechándose los frutos maduros en cualquier rincón de nuestra geografía. Eso es evidente. Es la gran aportación de la transición democrática, posiblemente, en el caso general de todos, cualquier autonomía o nacionalidad. No obstante, desde la Carta de Venecia de 1964, el monumento es interpretado en una acepción tan laxa, en mi opinión errónea, que da cabida por igual a la creación arquitectónica aislada y al ambiente urbano paisajístico. Es decir, el monumento ya es todo, el tejido urbano y el territorial. No lo entiendo, no lo entiendo conceptualmente. ¿Cómo va a ser todo igual? Nuestra normativa suele distinguir de un modo más prudente entre el monumento, a veces calificado de histórico, a veces no se mete en berenjenales, y el conjunto histórico. No obstante, si reparamos en cómo ha incidido el paso del tiempo sobre las ciudades históricas y las metrópolis o ciudades modernas o metrópolis posmodernas, es fácil colegir que el último ámbito, es decir, el conjunto histórico, afecta en ocasiones a un tejido urbano más amplio, ya sea el casco histórico de la ciudad tradicional o almendra de nuestras pequeñas ciudades y villas o los ensanches de la metrópoli moderna. Esta es una novedad importante que no está recogido todavía en las leyes de patrimonio. Precisamente el atractivo que ejerce el libro de los pasajes de Benjamin es haber dado con esto que estamos hablando, con el inventariado de la prehistoria patrimonial en la primera modernidad en París del siglo XIX. Es un libro fascinante en este sentido, lo recomiendo, de todos los puntos de vista, pero en este también.
En los dos primeros anillos, sobre todo en el casco histórico, pervive la ambivalencia que admite una gama variada de matices entre la conservación ambiental, en cuanto a mantenimiento o intocabilidad no solo de las arquitecturas de primer nivel, sino a veces de tercero o cuarto, sostenidas como carcasas o cuerpos congelados, tal vez por temor a que su sustitución resulte todavía peor que lo que había. Este es el miedo que tenemos siempre. Y las intervenciones quirúrgicas modernas, sobre todo en los momentos en los que arrecia la euforia económica. Hay un cambio de mentalidad. Cuando la cosa está deprimida, todo el mundo tal. Cuando la cosa vuelve a levantarse, desde el punto de vista económico, pareciera que se le había olvidado a uno estos temas de los que estoy hablando. Este es un tema que lo hemos vivido claramente entre nosotros en la transición de los años 80 a los años 90, sin ir más lejos. Bien, la intocabilidad de lo mediocre es la secuela de unos complejos de duelo y la cirugía un volver a las andadas. Asimismo, también ha gozado de cierta operatividad el contextualismo, ligado al regionalismo crítico. Precisamente hoy va a venir, no sé si vendrá Curtis, que es uno de los que ha hablado de este tema mucho. Es decir, la conservación y la reconstrucción de los tejidos manteniendo... Y en años recientes se ha propagado la reconstrucción crítica, que es la que hemos visto en Berlín en los últimos años, y que es la que está, yo creo, ahora mismo teniendo más extensión y más práctica en todos los lugares, y a mí me parece sumamente interesante, la reconstrucción crítica. Tanto el contextualismo como la reconstrucción crítica pueden ser considerados, desde mi punto de vista, como formas específicas de una reterritorialización, que es otro concepto clave en el actual debate urbano. Perdonar la frasecita o la expresión reterritorialización, que huye de las realidades urbanas estandarizadas sin atributos o, según otros, como síntomas de esta ideología a la que aludí compensatoria en los espacios de resistencia. En todo caso, siguen siendo escenarios permanentes en los que se escenifican las tensiones entre el pasado y el presente. Y unas tensiones, por otro lado, que únicamente pueden ser mitigadas cuando los problemas son abordados de un modo concreto y puntual, no en abstracto. Pues no es lo mismo, por ejemplo, considerar el casco de Santiago, pues, por ejemplo, que el de Vigo, sin ir más lejos, con perdón de los viguenses que haya aquí. O el de Santillana del Mar que el de Torrelavega, por lo que a mí me toca. O el de Salamanca, que el de Valladolid. Sí, es que es evidente. O el de Toledo que el de Albacete, es que es obvio, es que tenemos que partir de realidades concretas. En este sentido, rebajar un poco la emotividad localista y tener la suficiente sensatez para ver, es que esto tiene mucha importancia a la hora del reparto de como sabemos, económico para la selección y restauración. No es nada baladí, si vamos todos cegados por nuestro entusiasmo, pues entonces estamos perdidos. Las bofetadas van a ser solemnes y, claro, pues va a haber mucho conflicto, ¿no? Hay que, como no hay dinero para todos, en otras palabras, habrá que graduar. Este es un tema que es así. Luego, en último lugar, me está llamando mucho la atención que ahora mismo ya, claro, la ciudad moderna también está siendo ya, ha pasado a ser parte del patrimonio. La ciudad moderna, ya sean los ensanches, o ya sean los, en algunas ciudades muy importantes, que en España tenemos menos, en Galicia no lo sé en concreto, pero creo que tampoco, pero me refiero, por ejemplo, a las Siedlungen, que son hoy día patrimonio clarísimo de la arquitectura, o en Viena, o en Ámsterdam, o en Berlín sobre todo, en tantos sitios. Pero es que ahora ha entrado otro tema que a mí me interesaba mucho y que le destacaba nuestro, para muchos, querido y añorado Ignasi Solà Morales, que eran las famosas entrezonas, las Terrenbach. Esas zonas desoladas de los complejos industriales abandonados, las viejas estaciones, las zonas portuarias de mala muerte, todo eso que requerirán una protección y conservación en su condición de arqueología industrial urbana. Estos ámbitos que tienen que recoger la nueva ley de patrimonio, en mi opinión, porque son ámbitos ya que están ahí y que están presionando nuestras vidas cotidianas, además, poderosamente. Bien, las distantes clases de bienes que se incluyen en nuestras leyes como aspirantes a ser declarados de interés cultural, ya sea el jardín histórico, el sitio histórico, el lugar de la memoria,
Estos dos no los voy a tocar porque plantea otros temas. O lugar de interés etnográfico, perdón, sí, etnográfico, también están experimentando en las sociedades postindustriales constantes extensiones. Por ejemplo, el jardín histórico ampliándose al jardín moderno y al paisaje cultural. El sitio histórico transfigurado en lugar de la memoria. Este es un tema francés que están obsesionados con este asunto, pero que ya empieza entre nosotros. Los lugares de interés etnográfico en ecomuseos. No entro a enjuiciar estas extensiones porque merecerían su comentario, pero no voy a entrar, no, por razones obvias. Pareciera como si la zona arqueológica, anclada como ninguna otra en un tiempo congelado, fuera la única que se mantuviera al resguardo de la necesidad de ser protegida. Pero esto es solo un espejismo y, además, está transformándose en parques arqueológicos. Ya, la cosa es fantástica. Ni siquiera la zona paleontológica del patrimonio gallego, por cierto. La zona paleontológica incluida en esta ley es inmune a las alteraciones humanas, pues aún no siendo un producto histórico sino un residuo de la geología como ciencia de las huellas de la Histoire Naturelle, está necesitando protección a modo de una reserva ecológica, mientras ya se anuncia también el patrimonio subacuático para proteger a las especies de la voracidad humana y a los bienes naufragados de la rapiña. ¿Sabéis la importancia que tiene el patrimonio subacuático? Pues con los descubrimientos de los barcos de siglos pasados, ¿no? Este es otro tema que ya está ahí y que además tiene su relevancia. Igualmente, el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia del 2000, ratificado por el Gobierno español el año pasado, amplía considerablemente el contenido de la Carta de Florencia sobre los jardines históricos del año 1982, que alguno recordará. Aunque confuso, me refiero a este último documento, el Convenio Europeo, aunque confuso y acomodaticio en sus definiciones, desarrollo conceptual y corrección política, me parece, sin embargo, loable en cuanto pretende paliar el déficit en un ámbito hasta ahora desatendido, como es el paisaje. Es la primera vez. Ahora, el documento no puede ser más desafortunado. Si alguien lo ha leído, no sé lo que pensará, pero yo aconsejaría que lo leáis, porque, francamente, no sé quién ha redactado eso. Pero es penoso, absolutamente penoso. Yo conozco a uno de los que lo redactó. Su protección, en efecto, pretende contrarrestar con argumentos un tanto rosonianos las bárbaras agresiones que están sufriendo amplias regiones europeas a consecuencia, por un lado, de las heridas provocadas por la industrialización y las improntas que ha dejado en su medio físico la desaparición de ramas enteras de la producción. Y, por otro, bueno, a estas heridas se refería precisamente Adorno constantemente en su teoría estética. Lo digo porque es interesante. Adorno es el primero que habla de este asunto referido al paisaje, como herida. Y por otro, de las transmutaciones que están ocasionando las redes de comunicación, la mezcla y el trasvase incontrolado de los modelos urbanos, y voy a insistir en esto porque me parece gravísimo, sobre todo en toda la cornisa atlántico-cantábrica, me parece penoso. Aviso de navegantes, porque lo digo que aquí sí me irrita, me irrita profundamente porque está cargando el territorio, ¿no? Es evidente. De los modelos urbanos, de la reproductibilidad técnica al territorio rural. ¿Qué es eso, chalés adosados, formando unidades reproductoras de reproducción técnica, por otra parte producidas artesanalmente, lo cual es una contradicción? ¿Qué es eso implantándose en el territorio como si estuviéramos en el Berlín de los años 20, en un proyecto de Hildesheimer? Hombre, por favor, un poco de respeto. Este es un tema, la propia entidad de la intervención. Y el otro es la fragmentación descarnada y caótica del paisaje, que poco tiene que ver con la población dispersa que tenemos en todo el norte. No puedo por menos de manifestar un poco de desahogo, de irritación, porque lo estamos sufriendo muy fuertemente, sobre todo en toda esta zona. En nuestros días el paisaje, una construcción cultural a partir del reconocimiento de la belleza en la naturaleza, brota sin tapujos en la encrucijada entre la naturaleza y la cultura.
de una combinación de ingredientes naturales e históricos, oscilando, por tanto, entre esa naturaleza que todavía se reproduce de un modo orgánico y la fabricada, es decir, entre la historia natural y la historia de la industria humana. Esto es el paisaje. Posiblemente, teniendo en mente esta especie de huellas, traceologie, dicen los franceses, de la historia misma de la Tierra, hay tratados muy bonitos sobre la traceología desde el siglo XVIII, en el pensamiento francés de la naturaleza, fantásticos, que podríamos recuperar categorialmente para analizar ciertas cosas ahora. No hace falta ir, por ejemplo, al Cañón del Colorado, al Monument Valley de las películas de John Ford, para saber que si la ley de Montes del año 1957 se refería a los sitios y monumentos naturales de interés nacional, con anterioridad, la Ley sobre el Patrimonio Artístico Nacional de 1933 consideraba a los parajes pintorescos como bienes a incluir en el catálogo y a ser protegidos por la Dirección General de Bellas Artes. En paralelo a las catalogaciones de los monumentos, este fue el embrión de los actuales atlas del paisaje, que conocen muy bien los geógrafos. Los atlas del paisaje son completamente necesarios. Y los atlas del paisaje, tenemos un modelo en Francia fantástico de esto, y que tendríamos que, sospecho que estarán trasvasando a España, que es los atlas del paisaje, por ejemplo, por cuencas de ríos, y que evidentemente son transversales, no nos engañemos. No son territoriales estrictos, políticamente hablando. Dependerá más bien de las zonas geográficas, de los trazados que te va forzando el propio paisaje. Este es un dato, a mí me parece importantísimo en la futura ley de patrimonio. Yo, por lo menos, en lo poco que dependa, voy a intentar influir en esto. Tenemos allí amigos comunes, por fortuna, y contacto con el Ministerio, y yo creo que entre todos podríamos mejorar esta ley que viene, ¿no? Porque se hace necesaria totalmente. Bien, a diferencia de la época postindustrial, este es otro tema que voy a entrar, fundamental, el paisaje casi nunca ya se ofrecía en la manera originaria, ni siquiera los llamados parques naturales, sino como una naturaleza históricamente modificada en la que penetra la acción humana por mediación del proceso civilizatorio y los dispositivos de la cultura. Es evidente. Por tanto, es necesario atender a este asunto y saber que los paisajes son todos paisajes de cultura, lo cual no obsta para que no esté presente la naturaleza, pero son paisajes de cultura. Esto cada vez se hace más fuerte, porque en estos paisajes de cultura están interviniendo poderosamente no ya solo la agricultura o la silvicultura, las construcciones fabriles de antes, sino ahora mismo ante todo, o los asentamientos urbanos, sino ahora mismo sobre todo la ingeniería de las vías de comunicación y los puentes, que es clave y que hasta ahora también se ha desatendido. Incluso, sabemos que hasta incluso las llamadas reservas naturales o la biosfera son construcciones culturales, es evidente. Bien. Entre los paisajes de cultura más problemáticos se encuentran hoy día aquellos que en pleno apogeo de la actividad productiva eran considerados regiones feas y en la actualidad se pueblan de ruinas fantasmagóricas. Bautizados como postindustriales, invaden regiones enteras de Europa y están siendo incorporados como nuevos ámbitos de protección, tratamiento y renaturalización. Basta recordar que la conocida cuenca del Ruhr, la ruta de la cultura, de la industria, discurre a lo largo de 400 kilómetros. Pero esto empieza a suceder en nuestras regiones. Ya hay varias rutas de cultura en Cataluña, intentan en Asturias, no sé aquí, no había tanto tejido industrial, evidentemente, pero este es un tema clave que se va a producir en los próximos años. Pero aquí, igual que en toda la cornisa cantábrica, se va a producir otro fenómeno para mí clave, que son los paisajes post-agrícolas. ¿Por qué? Porque sabemos que la agricultura prácticamente está desapareciendo y la ganadería prácticamente está desapareciendo. El sistema productivo tradicional, en lo que yo puedo conocer, está entrando en una crisis feroz, dado que todo ese sistema productivo tradicional se está sustituyendo. ¿Por qué? Pues por itinerarios culturales, que la cosa ya empieza a ser de broma. Sistema turístico, pero claro, no todo el mundo puede ser turismo. Este es un problema serio. Porque yo opino
que en el futuro vamos a tener que pagar a los campesinos para que nos conserven la ecología y todo lo natural. Así de sencillo. Hombre, si pagamos a los banqueros, con mayor motivo podemos pagar a los campesinos. Pero esto es un problema en toda Europa de una gravedad, pero entre nosotros mucho más grave que en el resto de Europa, mucho más grave, y se avecina para mí los dos temas claves en los de actuación ya política, no solo ya de cultural, son los paisajes posindustriales y los paisajes posagrícolas. Esto se hace irreversible. Bien, entonces, en esta posición voy a hacer un breve repaso también por los valores del patrimonio. No sé si lo mismo me extiendo demasiado. Pues entonces, si son 10 minutos, solo voy a tomar algunos. Como se va a publicar, pues lo tengo muy elaborado. Bien, parto de la hipótesis de Rilke, simplemente aproximativa, y parto que es una hipótesis que yo llamaría de una teoría funcional. Esa teoría funcional es sumamente interesante. Yo pienso que los valores históricos, voy a resumir aspectos y leer algún tema, pienso que los valores históricos solo son posibles, y no es casual que se produjeran en la edad de la historia, en el siglo XIX, como fruto de la conjunción de las investigaciones arqueológicas e historiográficas a las cuales yo sigo concediendo relevancia. Yo defiendo como primera etapa las investigaciones arqueológicas y las investigaciones positivas de la historia del arte como primera etapa de la historia del arte, no como la final, pero sí como la primera. Si quieres hablar de algo, tienes que conocer el algo, y si no, pues no seas tan osado, ¿no? Por tanto, reivindico a veces, en fin, yo sé que sufren mucho con estos temas algunos compañeros, y a veces también son despreciados sin más los arqueólogos. Otra cosa es la restauración. Este es otro asunto. Pero luego, el mantenimiento de los datos es necesario. Y eso se produce cuando las investigaciones conjugan la lógica ilustrada del cuadro, es decir, de la clasificación de objetos arqueológicos y artísticos, con la lógica de la sucesión en el tiempo, es decir, cuando hacen confluir la espacialidad de los objetos con la temporalidad de los objetos. De ahí surge el valor histórico, fundamentalmente, que es en la edad de la historia, indudablemente. En segundo lugar, desde este valor histórico, yo defiendo, os defiendo que el patrimonio reenvía a una ontología de la permanencia, objetiva, y tanto más palpable cuanto menos se haya visto alterado su estado originario. Eso es obvio. Es que a veces se nos olvida que el patrimonio es un hecho objetivo que está ahí, ¿no? Es que esto me parece fundamental. Desde el punto de vista, evidentemente, el patrimonio es un hecho objetivo, pero al mismo tiempo podríamos decir que, dado que persiste al individuo y a la colectividad, en cuanto se impone de algún modo desde el exterior, puede ser considerado como un hecho social en el sentido de Durkheim, pero prefiero yo considerarlo como una forma simbólica en la acepción de Cassirer. No me gusta llamarlo un hecho social. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones interpretativas que no tiene el hecho social. Es decir, la permanencia histórica del originario no apura sus funciones, del mismo modo que la historia del arte no se reduce a la positivista. Pero tampoco el valor histórico está reñido con el cambio, con el fluir en el uso y la acción social, o con una hermenéutica a cargo de unos sujetos de cada uno de nosotros, que están en condiciones de captar e interpretar de un modo personal o colectivo unos significados que todavía nos afectan en el presente y requiere la conservación y la protección de sus significantes cara al futuro. Porque el patrimonio es eso, la unión de las tres temporalidades a través de una ontología de la permanencia que hace que aquello no sea algo intangible, evanescente, sino que está allí, que es un hecho físico en ese sentido y que, por tanto, hay que partir de ahí. Bien, realizo una crítica bastante fuerte a la definición del patrimonio cultural, que no voy a poder desarrollar, pero que, por otra parte, yo defiendo una, si queremos, como dice Beiras, una dialéctica entre la temporalidad de lo histórico y la espacialidad de lo cultural. Yo defiendo que son inseparables hablar de historia y hablar de cultura. Es inseparable en este ámbito. Porque si no, perdemos de vista, o bien se pierde de vista, claro, esa espacialidad o esa temporalidad. Y esto es un verdadero problema, porque entonces el patrimonio se te va por ahí, ¿no?
Es decir, si lo histórico es una categoría temporal que remite al pasado, evidentemente lo cultural se reclama una consideración espacial localizada preferentemente en el presente. Pero ambas son complementarias. No se puede. No digamos ya cuando, de alguna manera, lo cultural empieza a tener unas definiciones tan laxas que lo cultural es todo, porque entonces lo cultural es nada. Y, por tanto, tenemos que tomar posición valiente y tendremos que defender una teoría de las diferencias o una teoría. Es decir, yo estoy en contra de lo que dice Frederick Jameson, el teórico norteamericano de la posmodernidad, con toda razón, lo que llama él las nuevas superficialidades. O lo que llaman también, lo que estamos debatiendo en estudios visuales y culturales, la falacia de la igualación. Es decir, la democratitis aguda en campos donde evidentemente pues no tiene nada que ver con la democracia. Tiene que ver más bien con el mantenimiento de valores, como diría también Beiras, republicanos, si quieres, no sé cuáles, ¿no? Pero que son los valores de la colectividad, como es este. Bien. Entonces, pues veo que hay un exceso en el valor cultural, en esa acentuación, porque además el valor cultural, en el fondo, quiere olvidar el pasado, y en el fondo se convierte en una arbitrariedad desde el presente. Y entonces pueden defenderse las posiciones más pintorescas de mantenimiento de ciertos supuestos patrimonios, vamos, que son pintorescos. Lo que está pasando ahora con, por ejemplo, con las dietas, es una cosa demencial. La dieta convertida en patrimonio, además nos ponemos serios, y resulta que si uno no come cerdo, pues la dieta mediterránea no puede tener cerdo. Bueno, por decreto, bueno, pues es una cosa demencial. En fin, eso viene de un ámbito mal interpretado del problema de etnología. Pero ese lo dejo a un lado. Segundo lugar, el valor de autenticidad. Me interesa mucho el valor de autenticidad, que como decía Benjamin, es el aquí y ahora del original. Y esto es muy importante, porque todos aspiramos de alguna forma al valor de autenticidad, por imposible que sea. Pero en la actualidad estamos viviendo unos fenómenos muy complejos, porque la autenticidad es aquella que desde el origen se transmite a través de la historia, en su duración material, y por tanto se puede testificar históricamente. Esa es la autenticidad. ¿Pero qué está pasando ahora? Pues está pasando ahora que la testificación histórica de las obras se tambalea por mor de la reproducción o por la sustitución del original por la copia. Y esto lo estamos viendo ya en el patrimonio constantemente en dos fenómenos muy curiosos. Simplemente cito dos, como podría ser el problema de las cuevas prehistóricas y los museos arqueológicos virtuales, en los cuales los tenemos que visitar las réplicas o contemplar las copias virtuales. Ante estos hechos se está produciendo, estos hechos que son sustitutos, que son ersatz, en el sentido clásico de sustituto, de los originales, y está reaccionando de dos maneras. Si por un lado la reticencia ante las réplicas delata la pervivencia de la experiencia de la autenticidad en el sentido originario, y todos añoramos el original, curiosamente. Por otro, cuando se acepta la reproducción de los modelos de prestigio, convertidos en más reales que sus originales, es decir, en hiperreales, lo hiperfalso, lo hiperfake, suplanta a lo verdadero histórico y puede pasar a ser encumbrado como lo falso verdadero. Yo esto lo estoy viviendo ya por doquier. Y se va a vivir cada vez más con el patrimonio, sobre todo de los valores turísticos del futuro. Se va a vivir cada vez más. Nos lo hemos visto en la cultura norteamericana y lo estamos viendo aquí a través de esa llamada cultura del simulacro, que es un modo de interpretar el patrimonio desde una visión posmoderna o la lógica impuesta por el turismo cultural. Ahora mismo está habiendo un debate tremendo en Frankfurt, lo he leído estos últimos días en la prensa alemana, sobre Zurück zu Frankfurt, Zurück zu sich selbst, es decir, vuelta a sí mismo. Y es intentar recuperar el Frankfurt que se fue, el Frankfurt que se destruyó hace 30 años, intentarlo recuperarlo con el aura del auténtico. Imposible, claro, es imposible, ¿no? El valor de antigüedad, este imaginario de la autenticidad, pues está siendo reforzado cada vez más. Y también el valor de antigüedad, que está adherido al patrimonio, se trata de un criterio, la antigüedad parece que es algo indiscutible, porque claro, una cosa es antigua, pues no. El valor de antigüedad no es eso,
sino que el valor de antigüedad, en el fondo, no es el valor de la antigüedad temporal del objeto, sino que es algo subjetivo, es decir, a saber, la impresión que causa en el hombre actual la idea del ciclo vital de un objeto animado o inanimado, como puede ser un monumento, por ejemplo, es decir, la impresión subjetiva que suscitan los bienes patrimoniales, sobre todo cuando se hallan en un estado de ruina. La ruina es, en este sentido, el ejemplo mejor. Y la distancia que se interpone entre nuestro imaginario, entre nuestro presente y el origen. Es decir, que en este sentido diríamos que la meta es el origen, como diría también el propio Benjamin, una expresión famosa. Claro, estos valores de antigüedad son unos valores que están teniendo una importancia muy fuerte porque ya pertenecen a los valores de rememoración. Y los valores de rememoración pertenecen a los valores de la historia y de la memoria. Los valores de rememoración son valores de memoria. Y aquí voy a leer unas pequeñas observaciones, porque es un tema este muy complejo, porque es un debate de filosofía de la historia, como sabemos, muy complejo. A veces el patrimonio se confunde con la historia, pero también con la memoria, siendo así que puede desempeñar las funciones en los dos ámbitos. Esta es mi opinión, que desempeña funciones en la historia y en la memoria. Clío y Mnemosina se relacionan, pero hablando de un modo pertinente, ni la historia es la memoria, ni la memoria la historia, si bien ambas son representaciones del pasado. Pero mientras que en el valor histórico la meta es el origen, como decía antes, y su objetivo la reconstrucción arqueológica o histórica de los hechos, en el valor de antigüedad el presente se reencuentra subjetiva y afectivamente, y esto es muy importante, afectivamente, con el pasado como memoria. Son dos dimensiones, por tanto, vinculadas, pero al mismo tiempo separadas. Hay que hilar fino, con bisturí fino, si no queremos caer en decir más tonterías de las que solemos decir, ¿no? El valor de antigüedad tensa, por tanto, los vínculos entre la historia y la memoria. Yo me muevo en las teorías de Ricoeur, de Koselleck, de Agnes Heller, de Todorov, toda esta tradición de filosofía de la historia reciente que me parece muy interesante. Decía, el valor de antigüedad tensa, por tanto, los vínculos entre la historia y la memoria como vida abierta a la dialéctica del olvido y del recuerdo, que salió antes. Del olvido, o del recuerdo y del olvido. No hay que recordar todo, tampoco hay que olvidar todo. Tiene que ser una... Porque si recordásemos todo, nos volveríamos locos, aparte que es imposible. Por la memoria voluntaria no podemos recordar todo, el sentido prustiano, y por la memoria involuntaria solo recordamos algunas cosas. Por tanto, hay de hecho una dialéctica entre el recuerdo y el olvido, y a veces es necesario cultivar el olvido. Tan importante es cultivar el recuerdo como a veces cultivar el olvido, porque si no, entonces, pues naturalmente nos partimos la crisma o cualquier cosa, ¿no? Así que hay que andar con mucho cuidado con estos asuntos. Es decir, está abierto a todo ello. Y, por tanto, yo mantengo ese equilibrio. El valor de antigüedad es, en una palabra, un valor subjetivo e incierto, pues brota, por un lado, del valor histórico y, por otro, de las huellas que el paso del tiempo deja sobre las obras tal como las conocemos y transformamos mediante la percepción de una experiencia subjetiva que, de un modo paradójico, lo convierte en unos valores contemporáneos. Porque valor de antigüedad es valor contemporáneo, no es valor antiguo, ni mucho menos. En las tensiones entre el valor histórico y el de antigüedad, a menudo nos embarga la sensación que sintiera Hegel en la fenomenología del espíritu cuando abordaba la recepción de las obras de los antiguos. Fijaros estas palabras de Hegel, impresionantes, ¿eh? Impresionantes. A las obras de las musas les falta la fuerza del espíritu que veía brotar la certeza de sí mismo. Ahora ya solo son lo que son para nosotros, es decir, bellos frutos caídos del árbol, que un gozoso destino nos alarga. El destino no nos entrega con las obras de arte su mundo. La primavera y el verano de la vida ética en que florecen y maduran, sino solamente el recuerdo velado de esa realidad. Me parece fantástico, porque es lo que recibió. Pero nuestro amigo Benjamin experimentaba una sensación similar en las tesis sobre la filosofía de la historia cuando decía: al pasado solo puede retenérsele en cuanto imagen que relampaguea. Claro,
Como insinuaba, el patrimonio es un producto objetivo de la historia, pero subjetivamente es un trabajo del recuerdo, de la memoria, que en el transcurso del tiempo selecciona ciertos objetos del pasado para encumbrarlos a su condición de patrimoniales. Es decir, que tienen que ser activas las dos. Si no, no. Pero la memoria no es solo una facultad que explora y se acerca al pasado en el recuerdo, sino el escenario en el que operamos, según otra bella metáfora de Benjamin, como en una exploración arqueológica donde se excavan los diversos estratos. Es decir, estamos haciendo operaciones arqueológicas, no solo en el sentido físico, sino en el sentido también mental, para averiguar lo que es. Y esa estratificación que va formando palimpsestos es lo que en el fondo va constituyendo el background de todo el patrimonio. Y por tanto, es una labor ardua en el sentido físico y en el sentido metafórico de la selección de aquellos fragmentos que vayas encontrando. Bien, tanto el recuerdo como la imagen que relampaguea o la excavación arqueológica son bellas y pertinentes metáforas para designar la impotencia que nos invade ante la representación del pasado. Pues aunque aquella se ponga más en evidencia cuando el patrimonio se haya en un estado físico de ruinas, afecta incluso a aquel cuyo valor histórico permanece potente e incólume, es decir, en su totalidad originaria. La Catedral de Santiago tiene el mismo problema, no exactamente el mismo, porque su estado es originario potente, pero con relación a esto que estoy diciendo de la dialéctica, el estado y la memoria, tiene lo mismo. Ya no existe la vida ética que la levantó, en el sentido hegeliano. Ya no existe. Nosotros estamos simulando la vida ética que lo levantó, pero no la tiene. Ya no podríamos, en otras palabras, levantar otra catedral ahora mismo. Luego quiere decir que no tenemos la vida ética y social de aquellos que la levantaron. Por tanto, la catedral se nos distancia en una proporción directamente, claro, en una proporción directa al alejamiento en el tiempo, que no lo podemos captar. Esto, a su vez, nos lleva a otro problema, que es, voy a pasar para tocar algún otro tema, que es al tema de cómo Enriquer y entre estos autores se señala que es verdad que el sujeto de la memoria, voy a terminar con este pequeño apartado, que el sujeto de la memoria es el yo en primera persona del singular, ya que las únicas memorias biológicamente verificables son las de cada uno de nosotros. El patrimonio, de un modo similar, a pesar de este hecho de que la memoria sea individual, el patrimonio, de un modo similar a los mitos, las leyendas o las creencias, puede ser adscrito también a la memoria colectiva, por vaga que ésta sea. La memoria colectiva es en la que se apoyó Benjamin, una obra de Halbach muy conocida de los años 25, que a más de uno le sonará, que trata por primera vez el tema de la memoria colectiva, ¿no? Que yo prefiero llamar, y hoy día se está llamando en la antropología de la memoria, fundamentalmente memorias compartidas. Una memoria esta que no es una entidad exterior a los individuos que se caería desde un cielo platónico, ni una reproducción del pasado que brotara del conjunto de memorias de la suma, de memorias individuales, operando de modo paralelo a un inconsciente colectivo, y menos el alma del pueblo al modo de la Volkskunde alemana. Por supuesto, esto no es la memoria compartida. Estaríamos hablando entonces de fascismo. La memoria compartida tiene que ver más bien con un sistema de intercambios e interrelaciones de memorias individuales, con un constructo colectivo de las interpretaciones e influencias entre las memorias personales, así como de las representaciones del pasado que se proponen capas sedimentarias de memorias múltiples, plurales, procesos de confluencias, encuentros y desencuentros, agregaciones de recuerdos posibles, convergentes o divergentes o incluso antagónicos. La memoria colectiva, la memoria compartida, es muy compleja en su constitución. Es muy compleja. Una memoria compartida que generada a través de los procesos de aprendizajes individuales y sociales, como son la enculturación y la aculturación, que son los dos grandes procesos de aprendizaje que tenemos todos, impulsados por sociotransmisores o cuadros sociales, que decía el propio Halbach, y que son las instituciones, o somos nosotros, o ahora mismo nosotros somos un cuadro social, un sociotransmisor en la memoria compartida. Estamos siendo ahora mismo en estos encuentros. Somos todos, ¿no?
todos, pero básicamente más potentes aquellos que están articulados y organizados como cuadro social, formalmente hablando, ¿no? Y que tienden vínculos entre las memorias individuales hasta que éstas cristalizan en unos contenidos tan parecidos. Si compartimos contenidos parecidos entre todos los que estamos aquí, pues puede suceder que se propicien representaciones similares, propias, y de estas representaciones comunes del pasado, en la doble acepción latina de lo idéntico, que en latín, como sabemos, es idem e ipse, que son los dos términos latinos para lo idéntico, y que podríamos decir que en esta doble acepción de lo idéntico, como lo parecido, por un lado, lo parecido de nuestras memorias singulares, y lo propio que une a estas memorias singulares, es de donde surgen o se nutren las identidades culturales en el patrimonio. Entonces se conjugaría, desde mi punto de vista, los aspectos de la historia y los aspectos de la memoria para generar tensiones entre el presente y el pasado, por un lado, y también tensiones entre la distinta cartografía, vamos a decir, de las memorias compartidas, que generarían también identidades colectivas con el cual tendría que relacionarse un patrimonio determinado. Pero tendría que llevarse a cabo en el sentido de que esa memoria compartida tampoco puede ser privativa de aquellos que lo comparten de un modo explícito. Es decir, si yo, naturalmente, el que está implicado en su conocibilidad y en su afectividad tendrá una idea del patrimonio, de su patrimonio, en este caso del gallego, más potente de aquel que es admirador de la arquitectura de Santiago, que naturalmente no tiene tantas implicaciones afectivas. Y esto nos pasa también con el paisaje y con todo el patrimonio. Es decir, en la medida en que en nuestra niñez hemos tenido implicaciones afectivas, naturalmente el patrimonio para nosotros tiene un significado más potente. Incluso puede ser hasta deformativo, porque podemos tener aspectos del patrimonio que no son tan relevantes en una memoria compartida, que sin embargo individualmente sí lo son, pero el otro no está ajeno es decir, la dialéctica, en otras palabras que aquí yo trato de señalar, y con esto voy a terminar para no ampliarme, es la dialéctica que también el patrimonio existe en cuanto a transversalidades del patrimonio que no renuncian tampoco a particularidades, a esa geopolítica de la diversidad y las diferencias que antes defendí, y ante la tensión que vuelva a introducirnos el patrimonio en sus valores, incluidos los artísticos, que son potentísimos y que a mí me interesan mucho y que ya no los voy a desarrollar por el tiempo, pero que eso nos va a producir una tensión permanente, igual que se producía su recuperación en aras de esa localización, de esa tensión entre lo global y lo local. Aquí se nos va a producir una tensión muy importante, muy interesante, entre lo universal y lo particular. Y según desde dónde se mire, naturalmente, las intensidades del patrimonio, tanto con relación a la memoria compartida que pueda provocar, como con relación también a las entidades de una sociedad colectiva, etcétera, pues serán distintas, evidentemente. Pero no que el patrimonio quede preso de identidades colectivas. Eso sería una tragedia para el patrimonio. Precisamente, todos los valores de contemporaneidad que está apoyándose tanto el viajero como el turista, y son a su vez valores del sistema productivo actual, como decía antes, claro, están basados en que también el patrimonio tiene la capacidad de también de desbordar las memorias compartidas que puedan provocar esas identidades, colectivas o culturales, que yo llamo entidades culturales, y que por tanto hay también una dialéctica que no se va a experimentar de la misma manera, pero que se puede experimentar de alguna manera. Si no, entonces estaríamos vetados todos a viajar por el mundo, nos daría igual ver una ciudad que otra y no iríamos a los sitios, no haríamos caso ni a las guías de turismo que nos colocan los monumentos principales de cada ciudad. Luego, en esas tensiones, en esas dialécticas, es donde yo veo inscrita toda la dialéctica del patrimonio. Y voy a terminar, porque no puedo renunciar, con una frase que dice Benjamin, que es bastante fuerte, porque está escrita en unos momentos muy duros de la historia europea, pero con esto termino, que dice el amigo Benjamin, que siempre tiene alguna pincelada un poquito tal, ¿no? Dice Benjamin: articular históricamente el pasado significa
adueñarse de un recuerdo tal como relumbra en el instante de un peligro. Siempre tal mesiánico el amigo Benjamin. El peligro amenaza tanto al patrimonio de la tradición como a los que lo reciben. En ambos casos es uno y el mismo. Prestarse a ser instrumento de la clase dominante. Hoy lo suavizaremos si queremos. Y la clase dominante puede ir en muchas direcciones, por favor. En toda época ha de intentarse arrancar la tradición al respectivo conformismo que está a punto de subyugarla. Nada más. Entramos na fase de replicante ou retrucante. José Luis Barreiro Rivas, por favor, pode subir, José. Bueno, unos rápidos apuntes. José Luis Barreiro Rivas, Forcarei, isto é importantísimo, Pontevedra, 1949. É doutor en Ciencias Políticas e Socioloxía pola Universidade Complutense de Madrid, licenciado en Filosofía y Letras, especialidad de Filosofía por las Universidades de Complutense y Comillas de Madrid. Profesor de Ciencia Política de la Universidad de Santiago, director del Departamento de Ciencia Política y de Administración de la Universidad de Santiago de Compostela. Director docente de Docencia e Investigación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Galicia. Miembro de AEZPA, Asociación Española de Ciencia Política. Presidente, también entre otras cargos, presidente da Comisión Interdepartamental de Ciencia e Tecnología de Galicia, CITEGA, en 1987-1988, e analista político da Voz de Galicia entre as súas colaboracións casi semanais ou diarias. Entre os seus libros publicados destacan Ciencia Política e Ética de Poder, Parlamento en el Desierto, La Función Política de los Caminos de Peregrinación en la Europa Medieval, El análisis político en la prensa diaria, de construcción of political space, symbolic, en Jerusalén. Después nos lo explicará un poco José Luis. Globalización y cambio en milenio 2001, el camino de Santiago como factor de encuentro intercultural hacia una Europa multicultural, el reto de las emigraciones, etcétera, y una larga lista de ensayos y estudios. Por tanto, é pertinente esa súa visión transversalmente a esta ponencia que acaba de acometer Simón, e por iso agradecemos tamén, aproveito tamén para agradecer a Simón, que antes non o fixe, da súa presencia en este capítulo. Moitas gracias, Solís. Moitas gracias. Entre as moitísimas cousas das que eu xa non me acordaba que era, e das que xa non me acordaba que escribín, seguramente deixamos a que é máis importante estes efectos. Son presidente da Sociedade de Amigos do Mosteiro de Cibeiro, declarado Monumento Nacional no 1931, me parece, é felizmente restaurado. E, por tanto, pois, eso é casi o único título que teño, a mala amistade de Iago Seara, para intervir neste momento. A palabra retrucante en Forcarei é, por decirlo de alguna maneira, a discrepar por oficio. E, por tanto, eu entendín que veño aquí a actuar un pouco de Pepito Grillo. Isto dirás en galego Pepiño Grillo, non sei se é así, non? Senón non me atrevería a afrontar neste momento unha intervención despois da sistemática conferencia que se nos acaba de impartir e que eu agradezo e admiro profundamente. Xurobus que en Galicia hai un bar e eu non tomei nota de onde está e agora non recordo, pero sempre vou polas carreteras mirando o letreiro de todos os bares que pon debaixo do seu título de especialidade en todo. E, por tanto, deduzo que non é especialidade, non é especializado en nada, algo de eso se aludeu hai pouco na conferencia, é que o patrimonio corre xustamente este principal peligro, que a base de entrar todo no patrimonio acabemos facendo que o patrimonio non sea absolutamente nada, nun proceso moi parecido ao que a inflación aplicada a todos os temas, que devalúa
por definición, o elemento de medida. Creo que o que falta por decir aquí é unha cuestión. Na evolución da idea do patrimonio, eu non estou de acordo con que o problema do patrimonio empece a tratarse de unha maneira, por decirlo de alguna maneira, sistemática e sustantiva, a partir do século XVIII ou XIX, é que se exprese fundamentalmente nas leis do XX, senón que eu creo que aí hai un cambio fundamental na concepción do patrimonio. E ese cambio é a súa oficialización e a súa, o seu sometimento a mecanismos regulamentarios de definición e de conservación. E eu creo que iso marca un antes e un despois enormemente complicado para a cuestión do patrimonio. Porque, aínda que inicialmente isto non tuvo grandes problemas, porque o patrimonio era o obvio, o que era obviamente patrimonio, agora o que se está impoñendo cada vez máis é a capacidade de definir patrimonio simplemente por decreto. Simplemente por decreto ou por algo menos que o decreto, que é simplemente pola opinión mediática. E, por tanto, xa non só temos patrimonio, senón que construímos patrimonio. A cidade da cultura, que o 99,99% dos galegos non veu, e o único que viron hasta agora é unha cousa que asoma así polo monte moi sospeitosa de que non vai durar como monumento emblemático, xa o é, sin embargo, porque alguén declarou que eso xa é símbolo da cidade de Compostela. Non o vai ser nunca, pero está declarado así. Iso é o que explica que estemos metendo aí xentes cantidades de dinheiro, etc., porque iso xa é patrimonio antes de nacer. É como a nobleza, que se eran importantes ou como as os herdeiros das casas reales, antes de nacer por sangre xa era así. E eu creo que isto é o que está plantexando a maior parte dos problemas que temos agora mesmo. Antes, recordaba eu hai un pouco que me contaba cando Carlos Otero, profesor da Facultade de Dereito, profesor de Dereito Financiero, me parece que era, Mariano Rajoy, estaban aquí, os dous formaban parte do equipo do que eu tamén formaba parte, hai que decir por riba un pouco dos dous. Mariano Rajoy sempre me contaba un encontro con Carlos Otero na primeira clase explicando que era o diñeiro. Entonces, paseando pola tribuna, dixo, que é o dinero? Daquela daban esas clases en castelán. Que é o dinero? E dous mirou así un pouco pola ventana tal, e de repente sacou así unhas moedas do bolsillo e dixo, el dinero é isto. E eu casi decía, por que non imito eu eso, dou uns paseos, e digo, que é o patrimonio? Señalo cara aí e digo, el patrimonio é isto. E toda a xente iba a entender, igual que o dinheiro que era. Evidentemente, despois podemos empezar a explicar que podemos fabricar dinheiro, que hai dinheiro de plástico, que hai dinheiro simplemente contable, que hai billetes, que hai monedas, que hai patróns, que hai que non sei que, pero o que a xente basicamente manexa para aforrar, para invertir, para estudiar os fillos, para poñer cuarto de baño na casa, é o concepto que dixo Carlos Otero, isto é o dinheiro. E iso foi o que manexamos durante moito tempo o patrimonio. O patrimonio era obvio. Na parte antigua, que eu creo que o patrimonio foi tan sustancial que nos permite ter hoxe unha parte moi relevante do que se fixo ao largo da humanidade porque se conservou, o arquitecto e o poder eran os constructores da obra e buscaban, obviamente, a capacidade de asombrar, a capacidade de transmitir determinado tipo de ideoloxías ou de pensamentos ou incluso a capacidade de crear símbolos vertebradores e organizadores desde o punto de vista cosmolóxico do territorio. Pero quen decía despois se eso era patrimonio no sentido interiorizado da palabra, era a ciudadanía, que despois de ver a obra e de disfrutala, era a que iba discriminando onde se acertara e onde non se acertara o que valía a pena e o que non valía a pena. E iso, evidentemente, produce a veces grandes desacertos. Produce cambios culturales moi grandes. Está moi sometido ás dificultades que ten, desde o punto de vista a conservación e transmisión do patrimonio. Pero, en todo caso, daba basicamente un acerto fundamental en que o que se iba conservando era porque sustantivamente estaba recoñecido polos que o
polos que o usaban no sentido máis amplio da palabra como membros dunha sociedade na que, xa non direi para que, ese edificio ou ese cuadro fora pintado ou esa sinfonía fora construída, e eles eran os que llevan dando a... Desde que chega esta outra época, eso xa non é así. E quen nos dio que é patrimonio ou que non é patrimonio, non somos nós. Estamos, por tanto, creando constantemente unha enorme diversencia entre o que é patrimonio, porque levou, vamos a ver, iba a decir unha cosa que probablemente xa confundía o meu discurso, entre o que é patrimonio porque está definido e o que é patrimonio porque está aceptado. E cada vez temos máis patrimonio definido que non está aceptado. E cada vez temos máis obras que son importantísimas, porque teñen un premio de arquitectura, porque foron declaradas polo alcalde símbolo da cidade, etc., e que non son asumidas como tales, pero que son pagadas como tales, por parte da ciudadanía. E todo isto, ademais, nun mecanismo de acumulación crecente e inmediato, porque ahora museízase todo, e museízase o tempo da súa propia construción, de tal maneira que non temos ninguna cousa que nos permita distinguir se estamos acumulando lixo, estamos acumulando arte, e como imos a ser capaces o día de mañán de poñer orden, de observar cosmolóxicamente, entendendo como forma parte das nosas formas estéticas e das nosas formas de entender a sociedade todo isto que estamos acumulando. Unha pregunta moi importante é preguntarse por que damos este salto. Por que o patrimonio ven sendo, o patrimonio como tal ven sendo un proceso de definición social hasta o século XVIII, e desde ese momento dá un salto e se plantexa desde o punto de vista oficial. É protexido polo Estado, e con fortes recursos económicos. Supoño que en primeiro lugar porque o sabía, en segundo lugar tamén porque progresa a forma de legislar sobre todos os aspectos que o Estado quere de alguma maneira tutelar. Pero creo que esa non é a causa fundamental. E probablemente na figura de Madoz poderíamos ver contradictoriamente a posición que ahora mismo quero explicar. Hoxe falase de paz máis que nunca. Durante toda a historia do que se falou é da guerra. O que era importante era a guerra. E o que marcaba, de alguna maneira, os referentes éticos e estéticos da sociedade era a guerra. Ser guerrero era o ser o elemento máis importante de unha sociedade. Por que pasamos nun momento determinado a que o que mola é a paz e non a guerra? E por que, cando eu lle digo aos meus rapaces, cando eu era da vosa edad había militares pola rúa e agora non hai militares pola rúa? Por que desterramos os militares da rúa? Están confinados nunha situación onde o que preferimos é non velos, e cando temos que falar deles disimulamos a súa posición e decimos que son quentadores de biberós por nenos famentos. Porque por unha razón, e porque a enorme capacidade de destrucción que xenerou os mecanismos científicos convertiron a guerra, que antes era para algúns un mecanismo de activación dialéctica ou un organicismo histórico que iba arrasando o que tiña menos valor e iba deixando o que tiña máis valor, ahora convirteuse na amenaza dun desastre universal que arrasa con todo. Algo deso pasou co patrimonio no século XVIII. Por primeira vez empezaron a darse conta, algúns, que tiñamos tal capacidade de destrucción patrimonial, e non só pola capacidade de tiralo, de colapsalo, non? Senón por outra cousa incluso máis importante, que era a enorme capacidade de construir e, por tanto, invadilo e anulalo na follasca xeneral do que somos capaces de facer, que se empezou a pensar que había que protexelo. E por que se empezou neso? Entre outras cousas, porque o século XVIII, sobre todo o XIX, é o primeiro momento que, aparte das guerras, do tempo e da falta de diñeiro, produce unha maior destrución sistemática de patrimonio, artificialmente provocada. O que precede á desamortización e a desamortización misma
son etapas de impresionante destrucción patrimonial, non recuperable. E sono en parte por desidia, a aquelo non se lle dá importancia, e buscando outras fórmulas, outros problemas de carácter económico, etc., o que se acaba é abandonando o patrimonio e deixando a incuria e facendo que os códices cantaran os fornos do pan e facendo que os mosteiros e os claustros románicos serviran para facer morrillo para as carreteras. E despois, cando se dan conta da destrucción absoluta que están facendo, inventan o patrimonio. Inventan o patrimonio definido. Empeza un proceso de destrucción dos que eles mismos foran o principal incentivador, en unha parte importante, o principal activador. E un pouco máis tarde, bueno, e ao mesmo tempo interveñen tamén os mecanismos ideolóxicos. A Revolución Francesa fai unha gran destrucción de patrimonio. Pero non a fai como a facían as loitas de religión en España, que cambiaban as mezquitas en catedrales, e que, por certo, facían as sobrevivir, porque tantas veces se ten criticado a fantástica catedral cristiana inserta na mezquita de Córdoba, e non se di moitas veces que é a que salvou a mezquita de Córdoba de un proceso que estaba probablemente chamado a suceder, que era a súa destrucción e o seu cambio, como se fixo, por certo, en outros sitios. Pero non era ese o problema, senón que era xa unha cuestión ideolóxica a que facía desaparecer patrimonio simbólico ou patrimonio ao que se atribuía unha certa capacidade de transmisión ideolóxica. Se a eso lle engadimos xa nos nosos tempos a enorme capacidade que temos de destruir e de construir, casi diríamos que o inventor da retroexcavadora é o principal artífice, así como o inventor da bomba atómica, é o principal artífice do pacifismo actual, o inventor da retroexcavadora, da dinamita, son os grandes incentivadores do conservacionismo que inspirou os primeiros datos do patrimonio e que nos chegou hasta agora. E eu creo que, por tanto, hai unha lógica na primeira parte que nos foi deixando bastante seleccionado. É certo que a población seleccionaba por cousas distintas. Ou porque era fantástico, parte non, seguramente perviveu por eso, ou porque era potente, as pirámides de Xito seguramente foi por eso, ou porque non había diñeiro para destruílo, por eso perviveu a muralla de Lugo, ou porque lle daba elementos simbólicos a algo que ao mellor non tiña tanto valor e despois convertíase no elemento transmisor de ser símbolos, ou incluso porque quedaba debaixo da terra e cando aparecía era bello, e a bellez se lle daba, en certo sentido, a capacidade de transmisión de memoria, de transmisión de datos históricos sobre a vida, de simple respeto, que é, por certo, que está máis arraigado no povo. Cando imos a unha aldea calquera, nos poñemos a mirar para a iglesia, o primeiro señor pasa por ali e di: isto é moi antigo. Nunca nos di que é moi fermoso, o que nos di é que é moi antigo. E a continuación xa pode dicir outras cousas, pero o seu principal elemento de respeto é a antigüedade. Por varias cousas podía ser. O que era, en todo caso, era un elemento testado, compartido e procesual. Non se daba nunca no tempo. Ahora sí, ahora podemos dicir: isto queda fixado. E queda fixado porque o dixo un conselleiro de cultura, que pode ser Pérez Varela, e pode decretar unha cousa patrimonio cultural. E a partir de entonces, que facemos? ¿Quién despatrimoniza o patrimonio? ¿Quién desmuseiza o museizado? ¿Quién desconserva o conservado? E isto empeza a medrar como os musgos. E eu creo que estamos ante un enorme problema, non solamente para distinguir e movernos no que significa eso de patrimonio, é dicir, de elementos que, de alguna maneira, sirven para todas as cousas que dixeron antes, conectar con o noso pasado, explicálo, reinterpretálo, aunque sea a través de relámpagos fulgurantes que só nos permiten ver. A veces eso é o maravilloso. Eu li unha vez que as procesións da Semana Santa de Sevilla, os de Sevilla van a ver todos os anos, a pesar de que pasan todos os anos polo mesmo sitio, á mesma hora, levan os mesmos caperuzos, os mesmos fachos, e exactamente tocan a mesma música toda a súa vida. E digo, por que a xente vai ver eso todos os anos? E digo, porque están ali 3 horas esperando a que pase.
E despois, cando por fin dá chegado, hai uns tambores durante unha hora, non dá chegado, non dá chegado. Despois, cando por fin chega, fai así, pasou, e quedou sin ver. E o ano que ven, hai que ir volver outra vez. A ver, di, se algún día a procesión houbera pouca xente e un se pudera sentar nunha silla, vela de verdad, estar ali mirando e decir, paren un momentinho, volvan a levantar e volvan a tal que non a vin ben. Ese señor non volvería. A razón, a visión en facho é enormemente importante, porque está permanentemente furgando nun misterio, que será aquilo que non acabei de ver moi ben. E aí, todo eso, eu creo que pode servir o patrimonio para eso. Digo, agora estámolo perdendo por unha inflación extraordinaria que non somos capaces de gobernar. Hai outra cousa moi importante. Hoxe o patrimonio, naturalmente, declarámoslo patrimonio bello, eso seguímoslo facendo un pouco pola pauta antigua, pero hoxe cando creamos patrimonio, casi sempre o crea o poder, o Estado, dixos aquí moitas veces. Antes do Estado xa se creaba patrimonio e antes do Estado xa se interviña nas conservacións, etc. Ahora faino sempre o poder, que ahora ten a forma de Estado. Antes non era sempre así, unha parte importante do patrimonio era construído desde fora do poder. Von Simpson, cando fala, por exemplo, da Catedral Gótica, e di que a Catedral Gótica xustamente non é o símbolo do poder de Dios, senón o símbolo do poder das burguesías emerxentes do urbanismo medieval. E o que facían os comerciantes era elevar a súa categoría da cidade mediante a construción de fantásticos edificios que a larga distancia simbolizaban o poder da cidade e ao mesmo tempo vertebraban a nova cidade, non? E el mismo relata como, por exemplo, cando se empeza a construcción da Catedral de Chartres, son os gremios de comerciantes os que forzan ao obispo a iniciar a construción da nova catedral, aínda que despois a catedral, cando iba polo medio, consumía tantos cartos que arruinaba os comerciantes, a este xa decidía en paralo, e foi o obispo que tuvo que intervir para decir, empezástele ahora e dela acabar, non? Esa parte xa é distinta, esa parte xa é distinta na percepción. Pero en algo deso tiña que ver. E non cabe a menor duda de que, por exemplo, cando Stendhal relata no seu viaxe a Italia, a forma en que unha sociedade cívica milanesa iba considerando a calidade e a prestancia que lle daban as fachadas dos edificios ás cidades, á cidade, e como as grandes casas potentes, as grandes sociedades que non tiñan fachadas adecuadas, destruían a fachada e a construían para que a cidade tuvera a prestancia que aínda hoxe llevemos. Aquí en Santiago temos o exemplo extraordinario na Casa dos Canónigos, que é efectivamente a mesma idea, que é dicir, vamos a crear unha fachada a unhas casas que non a teñen para que o conxunto urbano fantástico do entorno da cidade se manteña, era unha parte importante de construción ou privada ou dos poderes que soportaban. Claro, hoxendía a Iglesia ten un inmenso patrimonio, pero non o soporta. Pero durante 20 siglos sí o soportou. E, por tanto, desde esa perspectiva, a aportación patrimonial era múltiple, era social, e ese reconocimiento cerraba. Eu vim aquí para acabar pronto. Vou decir só unha idea. Tiro as outras. A homoxeneización, porque aquí falas de globalización, a homoxeneización ou arte como o patrimonio como elemento de identidade, non? Ou como elemento de universalización. Eu creo que Santiago é a idea, a cidade ideal para decir que eso é un debate inexistente. Por qué? Santiago, a Catedral de Santiago ten dous estilos. Románico, que é completamente académico, é visible exactamente nos mesmos términos. Aquí, en Saint-Rémy, hasta no norte de Italia, se lle quitamos os colores e así un pouco as alegrías que se permitían, xa nunha especie de renacimiento avanzado, desde logo en Alemania, etc., é exactamente o mismo e é barroca. E o barroco volves a repetir con absoluto academicismo por Europa enteira. E, sin embargo, nos cando queremos decir aquí teñen un símbolo de Santiago, poñemos a catedral, que é absolutamente universal, e ademais decimos que é barroco galego, cousa que non é. É barroco feito por un galego. Casi a única diferencia que ten a Catedral de Santiago son as pedras
e os líquenes. Non ten outra diferencia. O resto podría haber sido feita perfectamente e incardinada perfectamente, salvo cando pasamos o barroco siguiente, se pasamos naturalmente o churrigueresco, pois evidentemente se xera, por decirlo de alguma maneira, outra cousa, non? Pero, en todo caso, o churrigueresco tamén lle pasa cando os pasamos aos barrocos de Praga, poñamos por caso, e vemos o mismo. E, por tanto, o arte foi o primeiro mecanismo de universalización. A arte griega creou escola non só en todo o mundo griego, os atenienses en todo o mundo griego, senón que se foron trasladando os romanos, e foi repetida básicamente nos seus aspectos académicos no Renacimiento e incluso no Neoclásico. A arte románica, a arte gótica, son elementos de universalidade patente e, sin embargo, en ningún momento impediron, salvo pequenas engadidos que hai, que casi sempre estropean a obra, que foran interpretadas sempre como elementos de identidade local que tanto cumplían unha como a outra función. E eu creo que iso por que era? Porque as obras que nós estamos acostumbrados a ver nese asunto están, por decirlo de alguma maneira, testadas. Son aquelas que foron capaces, obviamente, de expresar ao mesmo tempo elementos contradictorios nos que, por certo, estamos instalados e nos que, por certo, estamos vivindo. Non me toca a min como retrucante decir máis cosas. Moitas gracias. Por favor, Pedro López. Non, quédate. Anímate para aquí, Simón. Ben, unha das características que este esquema de foro ten presente é ir provocando unha transversalidade en cada capítulo con aqueles especialistas de recoñecido, digamos, percorrido por a súa especialidade. Entre eles está Pedro López, como veremos a continuación, e metelo en este debate interdisciplinar ou transversal que ven sendo tamén unha intención do Foro e do Consello de Cultura Galega, sobre todo desde os dous últimos anos para cá. Pedro López é doutor en Xeografía e Historia pola Universidade Complutense de Madrid, licenciado en Filosofía e Letras na mesma universidade e documentalista pola Escola de Documentalistas tamén de Madrid. Foi bolseiro de Sistema Internacional Técnico de Archivos en Michigan, 1994, e de la Biblioteca Histórica de Bechtel. Perteneceu ao Corpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos do Estado, Rama de Arquivos. Desde 1974 a 1989 e de 1996 a 1997 e a Corpo Facultativo Superior de Archivos de Galicia, Xunta de Galicia, desde 1989-1996. Desempeñou os cargos de Director Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, do Arquivo do Reino de Galicia na Coruña, 1986-1995, e do Arquivo da Corona de Aragón en Barcelona. Na actualidade é profesor titular de universidade na área de biblioteconomía e documentación desde 1999 e imparte docencia na diplomatura deste nome biblioteconomía e documentación desde 1998. Na licenciatura de documentación desde 2003 da Facultade de Humanidades de Ferrol e no programa de doutoramento Patrimonio Histórico e Cultural de Galiza do departamento do mesmo nome na Universidade da Coruña desde 1998. Pois nada, moito agradecido tamén a Pedro por estar aquí connosco e atreverse a meter en este capítulo de Retrucante. Moitas gracias. Non sei como va isto. Está. Moitas gracias, Iago, por esta introducción. Estas gracias tengo que hacerla extensiva, evidentemente, al Consello de Cultura Galega y también al profesor Marchán, que en el cual nos ha hecho esta magnífica exposición, a la cual se supone que tenemos que retrucar de alguna manera. Bien, realmente mi reflexión se va a centrar en una parte del patrimonio histórico a la cual se han hecho pocas referencias, que es el patrimonio documental y el patrimonio archivístico. Y yo quisiera
centrarme en algo que me parece que es importante, que es el valor crítico de este patrimonio en relación a algo de a lo que se ha aludido repetidas veces, que son los espacios de resistencia en la reconstrucción de la memoria histórica frente a las historias oficiales. Hablemos, pues, de los documentos y de los archivos que integran este patrimonio y de su valor crítico. Una buena noticia para los archivos gallegos ha sido el proyecto de ley que el Consejo de Asuntos de Galicia va a pasar al Parlamento y que aprobó el 18 de septiembre. Bueno, esperemos que los políticos no lo desplumen excesivamente y que los tiempos económicos no lo reduzcan en sus ambiciones a un mero esqueleto. Pero esta ley va a ser muy importante porque va a permitir la protección del patrimonio documental y su incorporación a archivos históricos desde las instituciones productoras en un sistema coherente y fluido que permita ese flujo y que permita también que los documentos con valor histórico, después de su selección previa, pasen a ser conservados definitivamente. Aquí hay una primera contradicción entre lo que declara la ley en relación al patrimonio documental, al patrimonio histórico documental y a la realidad, porque se supone que patrimonio histórico documental es todo aquel producido por las administraciones públicas y, sin embargo, se admite con posterioridad que previo a su incorporación al archivo histórico deba de ser seleccionado. Esto es una contradicción en sus términos, pero es así y no podemos hacer nada contra ella. Bien, respecto a este proyecto de ley, es muy curioso que la prensa periódica se ha hecho eco de ella, pero lo que más le ha llamado la atención no ha sido la importancia del esquema que nos permite un sistema coherente y lógico e integrador, sino a la posibilidad de que la Iglesia quede obligada a permitir el acceso a sus archivos. Acceso a los archivos que de manera tajante ha sido negado a los historiadores implicados en los proyectos de la memoria histórica porque dicen, y es el caso del, yo no sé si recuerdo si fue el arzobispo de Santiago o el de Madrid, que le preocupaban más los vivos que los muertos. A mí, personalmente, me ocurre lo mismo que a los señores arquitectos. Me preocupan más los vivos que los muertos. Y por eso, precisamente, creo que los muertos enterrados de mala manera hay que desenterrarlos, identificarlos si es posible, y volverlos a enterrar con la dignidad de vida para que los vivos, que son sus deudos, puedan descansar tranquilos y participar de esa dignidad. Y aquí está el papel de los archivos en la identificación de estos restos y en la reconstrucción de esta memoria. Los cuerpos de los difuntos dicen que deben, dice la Iglesia, que deben ser tratados con respeto y caridad. Es una obra de caridad. Bien, no nos vamos a extender en esta cuestión, pero evidentemente nos podemos remontar muy lejos en el tiempo respecto a la honra debida a los restos de los muertos. Si mencionamos a nuestro querido Sófocles y traemos a colación Antígona, vemos la dialéctica que se establece entre las leyes de los hombres y el derecho natural, los despotismos y el enfrentamiento. Yo entierro a mis muertos, no voy a obtener castigo por ellas, de las leyes, de parte de los dioses, por miedo a la intención de hombre alguno. Bueno, es un fenómeno que, como sabemos, se entraña en el corazón de las gentes muchos siglos atrás de que los dioses cristianos estuviesen presentes en la superficie de la tierra. Hoy por hoy, la utilidad de los archivos, prescindiendo de otras consideraciones, porque el tiempo nos apremia, no sabía si tenía que decir hola y adiós, pero parece que algún minuto más podré tener, ¿verdad? 10 minutos, bien. Entonces, en esos diez minutos voy a tratar de condensar algo de lo que traía preparado y que se supone que en el futuro será publicado. La utilidad de los archivos depende de su valor, no solo para la gestión administrativa, de la cual nos olvidamos, sino también para la información histórica en cuanto a la información que presentan. Pero la información no solo depende del control de los documentos, sino también de innovaciones tecnológicas y de su integración en redes. Nos encontramos con el fenómeno tan curioso de la globalización en la información archivística, que es uno de los fenómenos aquí apuntados, la globalización frente a globalización que incorpora tecnologías y normas descriptivas internacionales frente a cuestiones que nos afectan y que nos permiten reconstruir de alguna forma frente a esta globalización los espacios de resistencia de que hablamos. Información sobre la vida y la muerte, la producción y la conservación, la memoria individual y la memoria colectiva, solo transmitible si está en un soporte perdurable, es decir, si está en un documento, sea literario, administrativo, jurídico, legal, judicial, que dé
cuenta de ello. Y por eso un paso importante es un decreto relativamente reciente, el 1164 del 2002, al que no se ha hecho referencia, pero que habla de la conservación del patrimonio documental de valor histórico y habla, curiosamente, de la eliminación de documentos de la Administración y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original y que tendrá el mismo valor que los propios originales. El valor de la autenticidad, que aquí se ha hecho mención a él, y nos lo resuelven de esta manera en relación con la imagen digital de los mismos. Nos podemos encontrar con una realidad que supone la eliminación del documento auténtico frente a su imagen. En arquitectura parece que también vamos por el mismo camino. Memoria, identidad, identidad individual, identidad colectiva. Yo sé quién soy, decía Don Quijote a su vecino Pedro Alonso. Y sé que puedo ser no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia y aún todos los 9 de la fama, etcétera, etcétera. Esta frase sobre el propio conocimiento ha dado origen a ríos de tinta. Somos lo que somos, lo que imaginamos ser y lo que los demás imaginan que somos. Y para reconstruir estas ontologías contamos con documentos de archivos. Documentos de archivos de muy variada característica sobre los cuales voy a pasar al galope porque no es el caso, vamos a lo fundamental. Documentos que tienen valor administrativo inmediato, pero también valores informativos evidenciales que nos hablan de la vida de las personas o de las instituciones. La suma de aquellos valores que sirven para reconstruir la memoria de las personas nos permiten también reconstruir memorias no individuales, sino colectivas, ya se ha apuntado aquí, colectivas, conjunto de suma de todos los testimonios de las personas afectadas, informaciones que sirven para elaborar la memoria de la nación, cualquiera que sea el sentido que le demos, pero también construir, deconstruir, reconstruir las respectivas historias colectivas de la nación, de la región, de la localidad, de las mujeres, de la infancia, de las enfermedades, de los esclavos, de los marginados. Los archivos siempre formaron parte del patrimonio. Del patrimonio real se ha hecho, no hablemos ya del concepto de archivo público desaparecido en su momento en las ciudades griegas y romanas, que existía. Hablemos de los precedentes que se han citado de las reliquias y la regalia en los tesoros de los príncipes. Un ejemplo paradigmático es el Tresor de Sartre de la monarquía francesa. Hablemos también de que estos documentos importantes con la introducción del papel y la multiplicación de la producción documental se van a convertir de arcas en armarios, de armarios en salas, de salas en edificios. Y aquí podríamos hablar de las grandes concentraciones archivísticas, entre las cuales podríamos citar a Simancas o el Archivo General de Indias, uno de los primeros archivos universales que nos hablan de un sistema imperial colonizador. Pero, y se ha citado aquí repetidas veces, uno de los ejemplos, la tercera concentración en España, que originó el Archivo Histórico Nacional como consecuencia de la desamortización, no solo de Madoff, que también, sino de Mendizábal, que fue el principal impulsador, palabra fea, de la desamortización conventual y monástica, sobre cuyos despojos se construyó este Archivo Histórico Nacional. En este naufragio de las instituciones del antiguo régimen, recordemos aquella recomendación que Lampedusa pone en boca del joven y ambicioso Tancredi y dirigida a su tío Fabricio, conde de Salinas. Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie. Bien, este cambio se hace a costa del patrimonio eclesiástico, fundamentalmente, ¿verdad? Bueno, como consecuencia y como reacción se va a crear un primer sistema archivístico nacional en 1856 que quedará roto en el 36 con la destrucción del Archivo Central de la Administración. No voy a continuar hablando de esta cuestión, sino que quería apuntar señalar algunas cuestiones relativas a otras concentraciones archivísticas no justificadas por el poder legítimo, absolutista o no, sino creado con fines más espúreos. Los archivos de las dictaduras, de la Stasi, de la Gestapo, de la PIDE, y en España tenemos un
ejemplo paradigmático también, que fue el depósito de la Guerra Civil, hoy transformado en Archivo General de la Guerra Civil. Bueno, esto es un monumento a la infamia, es una memoria colectiva que a mi modo de ver se debía de haber conservado porque su valor testimonial trasciende con mucho a los derechos de las propiedades de los de la propiedad de los individuos o de las instituciones. Sin embargo, y pese a esta finalidad primigenia del depósito de la Guerra Civil, hay que recordar que con posterioridad a la transición democrática sirvió también, y no me parece poco relevante, para devolver el honor y añadir alguna pequeña compensación con sus documentos a los combatientes presos y encarcelados durante y después de la Guerra Civil del 36, ¿verdad? Esta reutilización de la documentación histórica con fines de gestión administrativa inmediata la tenemos. Hay muchos ejemplos, la recuperación de los Montes Gallegos, por ejemplo. Yo recuerdo que estuvimos involucrados, bueno, César se acordará muy bien de este tema, y evidentemente en este momento es lo que da pie para las asociaciones que están trabajando sobre la reconstrucción de la memoria histórica para pedir la intervención de los jueces para que se permita el acceso a la documentación con estos fines. Proyectos interuniversitarios como el de Lorenzo Fernández Prieto, nuestro amigo Tito, que ha creado una cartografía de los espacios de represión impresionante y un fondo oral que tal vez sea el más importante de los existentes sobre la Guerra Civil. Miedo al conocimiento histórico, impedimento para identificar a las víctimas, tal vez intención de juzgar los crímenes de la dictadura. Todo esto, su relación con un posible genocidio, todo esto relacionado con la inventariación de los muertos, está relacionado también con un inventario previo al cual se ha hecho referencia repetidas veces, el inventario del patrimonio documental, que constituye sin duda una necesidad. Una necesidad que está presente, está ahí. El desarrollo de la memoria histórica va encaminado, por tanto, a, como sabemos, a la intervención, esperemos que continúe por ese camino, no a la judicialización ni tampoco a la acción privada, por muy meritoria que sea, sino a la conversión en una labor de Estado de algo que hace tiempo se tenía que haber hecho. Esta ley de la memoria histórica va a exigir para cada declaración de reparación y reconocimiento personal una pequeña investigación, esto entrecomillado, a la que deben colaborar los ayuntamientos y el resto de las administraciones públicas, según dispone el Gobierno. Y para ello se precisa, entre otros asuntos, la consulta de muchos y variados documentos de archivo, que por su edad ya son históricos. He aquí un ejemplo paradigmático del valor crítico de los bienes culturales archivísticos que sirven, entre otras muchas cosas, para honrar a los muertos y devolver su dignidad a las personas vivas que la perdieron injustamente. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por este ejercicio de síntesis, brevedades. Y ahora vamos a entrar un poco en este debate, que podemos empezar por los miembros de la mesa, si tenía que hacer alguna matización, sobre todo aquí Simón. Muchas gracias por vuestra atención, aunque lógicamente habéis tocado los temas que más os interesan, pero yo quería unificar las dos intervenciones porque hay aspectos comunes. Por ejemplo, me parece muy importante la reivindicación del archivo. Y al mismo tiempo me parece negativa la cultura del archivo. Es decir, mientras la reivindicación del archivo documental es obvia, lo que ha señalado Pedro me parece lógico, estoy totalmente de acuerdo con el abuso de la cultura del archivo en el patrimonio, que ha señalado José, ¿no? Me parece lógico, porque esa cultura del archivo es querer universalizar absolutamente todo. Sabemos que la cultura del archivo es uno de los debates ahora mismo contemporáneos más interesantes, tanto por la influencia de Foucault y de Derrida y de otros, como por la influencia también en el ámbito artístico-cultural. Eso sabemos que es muy importante. Yo no entro a cuestionar nada de eso. Lo que entro a cuestionar en el caso del patrimonio es a diferenciar
entre los bienes inmateriales o los bienes de, bueno, son materiales, los bienes más bien archivísticos de documentación, es una cosa, y los bienes materiales, ya en el caso de lo patrimonial, en el sentido más tradicional del término, es otra. Y por tanto me parece que la cultura del archivo nos puede llevar a la demencia. En esto de quedar todo fichado por la autoridad competente, que es lo que está sucediendo, me parece un excesivo abuso. La intervención de Beiras, en el fondo, ha completado todos los temas que incluso no los he podido exponer, algunos de ellos, como sabes, pero me ha matizado otros que me parece muy bien, porque, y quiero resaltarlo en la siguiente dirección, que me parece interesantísimo. Así, Barreiro, perdón, que me confundí. No sé por qué, aunque sé que sois distintas personas, pero no sé por qué os convierto en un ser verdadero. No sé por qué. Pero siempre os he equivocado en la política gallega, perdonadme. Bien, entonces lo que señalaba Barreiro me parece muy, muy interesante. Evidentemente, solo la destrucción que empieza a producirse a partir de la Revolución Francesa con las regalias, nos explica que se dan cuenta de un peligro real. Es decir, es muy bonito destruir al poder establecido, es decir, a la monarquía absolutista, pero se dan cuenta que estaban pasando y que no por destruir a la monarquía absolutista, los símbolos del poder de la monarquía absolutista, tienen que destruir pues todos los demás símbolos de la historia de Francia. La destrucción, por tanto, yo creo que fue decisiva en la conciencia, no en la práctica ni en el patrimonio que ya existía, por supuesto, sino en una conciencia plena, fue el peligro. Como ha sido a través de todo el 20, como fue después de la Segunda Guerra Mundial, que la destrucción nos llevó a lo mismo. Como es cada vez que cae un régimen autoritario, que automáticamente se eliminan, ya lo hemos visto en los países de la Unión Soviética, ya lo hemos visto en todos los lados. Se elimina la mayoría tal. Bueno, ese es un tema que me parece clave y lo ha señalado. Segundo lugar, claro, en el fondo la cultura del archivo tiene que ver, o esa, mejor dicho, esa proclamación de los bienes a conservar desde el poder tiene que ver con el actual fenómeno preocupante de la patrimonialización. Porque una cosa es el patrimonio y otra cosa es la patrimonialización. Y la patrimonialización es convertir a los bienes en patrimonio por decreto. Y no siempre con todas las intenciones abiertas, sino que ahí puede haber unos procesos de control y manipulación muy fuertes, incluso en los regímenes democráticos. Por tanto, la patrimonialización es un tema muy delicado en la actualidad, a la que están tendiendo todos nuestros gobiernos. Yo este es un tema que llamaría la atención desde el punto de vista ya más político, como es natural. En tercer lugar, el poder y la ciudadanía. Naturalmente, hay un tema muy bonito que en otra cita que tenía yo por aquí, que dice lo siguiente. La apariencia de lo bello, o parafraseando el patrimonio, consiste en cuanto a esta determinación en que el objeto idéntico, ese por lo que se afana la admiración, no se encuentra en la obra. La admiración cosecha lo que generaciones anteriores han cosechado en él. Es una idea preciosa. Porque en el fondo el patrimonio es la conjunción entre el hecho objetivo del mismo y las sucesivas admiraciones que vamos nosotros reconvirtiendo a los objetos en patrimonio a través del proceso de recepción. Este es un tema importantísimo, sobre todo en el caso de los monumentos. Yo defiendo la teoría, sigo con la diferencia entre monumentos intencionados y monumentos no intencionados. Los monumentos intencionados son los del poder siempre. Son conmemorativos en un sentido o en otro, frente a la alegría, frente a la muerte, da igual. Los monumentos no intencionados son los que están predominando en la historia y están predominando en la situación contemporánea. Son aquellos que en su proceso de recepción se les da un valor y adquieren el primer ejemplo moderno bien conocido fue la Torre Eiffel, que todo el mundo estaba contra ella, incluidos artistas, arquitectos y todos, y con el tiempo la Torre Eiffel empezó a convertirse en el símbolo de París como el monumento por antonomasia de París, más que la Catedral de Notre Dame. Hoy día yo sostengo que no es el tema del monumento es apasionante, no entro en él, no quiero entrar en él, pero esto es apasionante. Y es uno de los temas que a mí me parece que en el patrimonio habría que empezar otra vez a repensar.
y la experiencia que se está produciendo. Lo cierto es que yo sostengo cada vez más que el monumento no se hace por la intencionalidad del que lo erige, sino que se va a convertir realmente en monumento por los procesos, por las adhesiones que con el tiempo vaya produciéndose frente a él. Y, por tanto, esa historia efectual, la historia efectual del monumento es lo que le va a dar el carácter de monumento. Lo dejo ahí porque es un tema que me ha gustado mucho lo que ha señalado, me parece que es clave en todo este debate que estamos llevando, ¿no? Y nada más, solo quería matizar estos temas que, como veis, complementa y además me ha interesado mucho tu intervención en ese sentido. Hombre, Pedro, el tema estoy más alejado de ese campo, evidentemente, pero a mí me parece que ahí es donde sí puede haber una cultura del archivo. Yo lo que sí me parecería que la cultura del archivo tendría que ser primero científica y después ya, es decir, que el archivo puede ir en muchas direcciones después. Con lo cual es mejor, yo creo que es mejor ofrecer el archivo realmente y que cada cual saque las consecuencias. Porque es así. Porque si lo quieres teledirigir excesivamente, puede suceder que se devuelva en contra. Y cuidado con los archivos, Cuidado con los archivos, Y yo no digo por qué más, pero lo podría decir, pero no es oportuno que lo diga. Con ciertos descubrimientos de archivos. ¿Y por qué se están empecinando? Pues se ha empecinado tanto tiempo en ocultar el archivo. Pues no lo voy a decir, cada cual que imagine lo que quiera. Pero ese es un tema muy delicado, Sí. Agradezo a intervención que con respecto a miña fixo Simón Marchán. Pero eu quería facer dúas brevísimas puntualizacións con respecto a intervención de Pedro López. Desde o meu punto de vista, o problema do arquivo sería menor se mantuveramos o que eu decía, que é a descentralización arquivística, que a Casa de Alba faga o seu arquivo, que a Casa de Medinaceli, que ten un maravilloso arquivo en Toledo, siga mantendo o seu arquivo, que as parroquias, ver os arquivos, por exemplo, das parroquias de Castela é impresionante, as catedrales, etc., fagan os seus arquivos. Eu creo que o que mata eso é o Archivo General, que na idea de dotarse, de ser amplio, de ser universal, etc., é onde empeza a non discriminar, é onde entra todo e despois se convirte en igualmente importante o testamento de Isabel la Católica que o meu testamento. É iso porque está no arquivo, non? Ou porque os encontrou antes o investigador. E esa é a parte que creo que é... E quería facer unha brevísima defensa, fago últimamente poucas e fago yo moitos ataques, unha brevísima defensa da cuestión da Iglesia no tema da petición de Garzón e dos arquivos da Iglesia. A petición de Garzón faltalle un prólogo ou unha exposición de motivos. Se Garzón houbera empezado dicindo, posto que o Estado non foi capaz de manter escrita en ningún sitio a memoria dos mortos, e posto que os arquivos judiciales convertíronos en desaparecidos para non ter que apuntalos, e posto que non houve un solo civil na administración que fora capaz de tomar nota deso, e ustedes, en cambio, sí a tomaron, e non solo dos seus, senón dos que foron fusilados como roxos, e teñen convertidos en mortos os que están mortos, e incluso sinanan moitísimas veces en que cuneta están. Se ustedes son capaces de suplir en este momento o Estado, e nos fan o favor de poñernos o arquivo aí, pues fagan ese favor. E seguramente houberan dito outra cosa. E, ademais, imoslle dar capacidade de certificar, de testimoniar. Porque, claro, usted me dá o archivo para que yo lo certifique. Esta parte no vale. Esta parte no vale. Usted tiene el dato, pero ese dato no vale para nada si no me lo da. No, no, ese dato es el dato. Es lo que queda de la historia. Y es la única dignidad que queda de ese momento. La Iglesia habrá tenido muchas indignidades en ese momento. Pero a única... Non sei o porqué, cando me poño solemne, paso ao castelán. É terrible que me pase isto a min, que son de Forcarei. Pero isto compenso con unha cuestión. É que cando estou falando castelán, e me poño solemne, paso mo galego. O sea que esa parte compénsame a cuestión. Eu creo que iso é moi importante decirlo. Porque, claro... É que casi os estamos tratando como facinerosos. E non. É o único que queda de dignidade de ese lamentabilísimo aspecto nacional no que vellos e novos puxemos as maus. E, ademais, estamos facendo todo agora que é tan fácil. Agora é facilísimo ser dignos.
Pero había que hacer, eso había que apuntar en 1934, 35 e 36. O sistema judicial, todo eso foi absolutamente traidor e criminal. E non venga a dar lecciones agora os únicos que teñen algo de relámpago, en este proceso dito cual terminei porque debía yo. Por supuesto, Pedro. Creo que por alusiones, ¿no? Triple, triple. Los archivos no hacen historia, sirven. Ah, perdón. Los archivos no hacen historia, sirven para hacer historia. Pero para hacer historia hay que previamente haber hecho dos trabajos. Uno, el de organización y sistematización de sus fondos, y otro, el del acceso. Cuando no hay acceso, no hay posibilidad. Si la Iglesia no da accesos, puede tener muy bien organizados sus archivos. No da acceso, punto. No hay posibilidad de trabajar con ellos. Si el Archivo Nacional o el Sistema Archivístico Gallego, que hablar de sistema archivístico no significa que estén todos, me parece que ese es un error muy grave de comprensión que he oído repetidas muchas veces. El Sistema Archivístico Nacional o el Sistema Archivístico Gallego habla de los centros productores de organismos públicos que tienen que encarrilar sus documentos hacia un depósito permanente, de conservación permanente, previa su valoración. Si una comunidad como la nuestra, después de veintitantos años de existencia, todavía no tiene establecido el flujo que tiene que existir entre las consejerías, un archivo intermedio, que no existe, y un archivo definitivo, que todavía está por definir, me parece dramático, porque significa que sus testimonios documentales están en el aire, no están accesibles, no están organizados, no existen. Por lo tanto, la historia de este periodo de nuestra vida se va a hacer con documentación, digamos, colateral, pero no con las fuentes documentales de las instituciones que han producido la historia del país. Esto he hecho una pequeña tal. Nos podíamos meter con la Iglesia más, pero no es el momento, ¿verdad? Sí quería hacer referencia a una cuestión. Evidentemente, los precedentes de las construcciones de los teóricas de los archivos nacionales los vamos a encontrar en el Archivo Nacional de Francia, construido por la Reconstrucción. Los franceses son muy amables de decir que es el primer archivo histórico, con carácter de histórico, que aparece en el panorama universal. Eso es una falacia muy propia de los franceses. Es el primer archivo que responde al concepto de soberanía nacional. Y por eso se llama Archivo Nacional. Y a su imagen y semejanza se van a copiar todos los archivos de Europa, o casi todos, entre otros, el nuestro. ¿Qué ocurre? Bueno, pues volvemos a lo de antes. Es decir, si no funciona bien el sistema, mal haremos la investigación histórica. Y por eso hay que recurrir a las resistencias de otros archivos, incluyendo la Iglesia, cuando los nacionales no existen en el sentido de no existen adecuadamente organizados o adecuadamente sistematizados y tal. Bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, el Tribunal de Cuentas tiene uno de los archivos más fantásticos de este país en volumen y en información. No está organizado. ¿Por qué? No interesa. Tan simple como eso. Bueno, yo lo que quiero lanzar el mensaje es que los archivos de este país, el sistema archivístico de este país, yo lanzo un grito para decir, organicémoslo, apoyemos a esa ley que está ahí y que no significa que se va a recoger todos los archivos urbi et orbi de esta comunidad, significa que se va a regular el patrimonio y su conservación. Este es el problema, ¿no? La regulación del patrimonio y su debida conservación. Es decir, que no haya, digamos, marginados que operen por su cuenta, que se conserve lo que haya que conservar y que se destruya, porque también hay que destruir lo que se haya que destruir. Previa valoración, evidente. Bueno, no quiero extenderme más, que podríamos, ¿verdad? Bien. A ver, Pedro. Ben, quedo un pouco asombrado que desde o ano 92 todavía non se organizara ese archivo. Bueno, ben, abrimos un pouco un turno entre os membros do salón, pois se queren facer algunha matización, ¿eh? Sí, ahí es. Ah, José María Cabrera, habitual usuario de arquivos. Bueno, que son una cosa tan apasionante y tan viva. Yo no sé, no estoy muy seguro,
pero yo creo recordar que la cuestión de la destrucción del patrimonio europeo, que nace con la Revolución Francesa, ¿no? Me parece que era la frase de Danton, pero no estoy muy seguro, y seguro que ustedes lo conocen, que era: solo se destruye lo que se reemplaza. Cuando queríamos destruir instituciones, había que reemplazarlas, no era solo destruirlas, la destrucción implicaba el reemplazado. Y a mí eso es lo que me parece que cuando ya muy jóvenes estudiábamos esas primeras clases de restauración, nos decía, y de ahí nace la conciencia moderna de la necesidad de consciente el hombre nuevo, de que todo el patrimonio lo va a destruir, que la transformación cultural, que la crisis cultural se lo va a llevar todo, quiere salvar los testimonios más elocuentes, ¿no? Parecía que era esa una justificación de marcar algunas cosas como las más elocuentes, como las más representativas de nuestra historia, ¿no? Y por eso el patrimonio era uno, no era todo, era aquello que elegíamos, ¿no? Ese era un aspecto que quería decirlo, porque me parece que no se destruye solo dejando una ruina, ¿eh? La ruina sigue siendo elocuente o puede seguir siendo maravillosa, ¿no? Y luego el otro aspecto es la cuestión de las reproducciones artísticas. Lo hemos vivido mucho en la restauración. Yo recuerdo todos mis años de dar clases en la Universidad Autónoma, cuando la Universidad Autónoma estaba allí en el Retiro, ¿verdad? En el CEDEX, con Luis Sánchez Agesta. Y que como en aquel departamento de Historia del Arte y de Arqueología, porque del que yo he sido profesor hasta el año 85, pues la cuestión de la reproducción como función cultural, el objeto como función cultural, evidentemente solo existe en él, solo existe en lo que de él subsiste, ¿no? La función cultural no se puede reemplazar en modo alguno. Pero es que hay otras funciones. Están las funciones, por ejemplo, recuerdo en la universidad la función pedagógica. Esas maravillosas colecciones de numismática que pusimos y las hicimos con nuestras manos allí en la universidad para que el alumno pudiera tocar, no eran reales, pero ¿verdad? Eso que estamos haciendo ahora, por ejemplo, con los ciegos, ¿no? Hacerle que los ciegos toquen a escala las cosas, ¿no? Esas reproducciones maravillosas que podemos hacer hoy con esas tecnologías informatizadas. Pues no lo sé, a mí me hacen pensar mucho sobre... Que luego, evidentemente, el negocio cae sobre todo y que viene todo lo que el negocio trae. Pero bueno, esos son habas de otro costal, me parece, ¿no? Me parece que son habas de otro costal, ¿no? Quizás los límites están en otro sitio, ¿no? No veo mal las reproducciones, tengo que aplaudirlas, pero desde otra lectura, no exactamente querer que sea una imitación y que sea fraudulento. El borde del fraude está en un sitio, ¿no? Me parece, eso era lo que quería decir, perdón. Muy bien, José María, muy bien. ¿Es que algún comentario? Sí, yo te quería matizar que el decreto de la Revolución Francesa es del 16 al 12 de 1792. Y ahí no sigue el criterio que tú señalas, sino que el criterio es básicamente cargarse las regalías. Naturalmente no se las cargaron todas. Básicamente, en el fondo, eran los monumentos públicos de carácter figurativo y representativo, ¿no? Ese es un tema. Y dos, que evidentemente el problema de la reproducción es un problema más complejo. Sí. Lo que tienes toda la razón. Por ejemplo, hay un museo fantástico de los yesos, reproducciones artísticas, que ahora va a pasar a la Complutense y que eso tiene una función pedagógica importantísima. El problema no es ese, el problema es cuando en la cultura del simulacro se quiere dar gato por liebre, eso es otra historia, ¿no? O cuando caminamos directamente hacia esas simulaciones que están muy bien en la industria del entretenimiento, pero no están tan bien en la industria de la restauración. Es decir, que entonces, como siempre, hay que mantener gradaciones y ámbitos de análisis concretos en esas escalas que esta mañana ha salido, que es una cosa que también me gusta aplicar, porque si no se tiene en cuenta en qué ámbitos te mueves, estás perdido. Y, por tanto, ahora estamos hablando de una cosa y el tema de reproducción estaríamos hablando de otra muy distinta, con la cual yo, por ejemplo, pues estoy muy de acuerdo en cantidad de cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿A César? ¿A Gabriel? De continuación, Gabriel, por favor. Quería decir que cuando hablamos de paisaje, siempre ponemos como ejemplo que ante un mismo paisaje, mil pintores distintos pintan mil cuadros diferentes, ¿no? O mismo paisaje, ¿no? Y en esa medida quería felicitar a los intervinientes de esta mesa
y a Cabrera también, porque inda que desde puntos de vista distintos, penso que nos axudaches moito a entender o problema que se está a debatirose aquí nesta sala. Moitas gracias. A ti, César. Gabriel, por favor. Bueno, a mí pareceronme todas as intervencións moi interesantes e moi suxerentes, pero eu quería decir que non digo nada, non digo outra cousa que non sexa obvia, que realmente o problema do patrimonio é moi complexo. Entonces, por exemplo, cando se fala do tema da destrución, a destrución do patrimonio, hai que lembrar que foi algo constante e recurrente a través da historia. Pensemos en Galicia, nas mámoas, os saqueos de tumbas en todas partes. Parece como se o Estado, o poder público, fose algo negativo nese sentido, porque parece que está insistindo sempre en reglamentar e en definir o que patrimonio. Efectivamente, esos son eivas quizá inevitables do debir da administración pública, pero hai que reivindicar tamén o papel das administracións públicas, do poder público, como consustancial co patrimonio, ¿no? O patrimonio é algo público frente ao patrimonio tradicional anterior ao século XVIII, que era patrimonio tamén, pero era patrimonio do rei ou do abade ou do obispo, pero non era un patrimonio público. Quizá hoxe aínda non conseguiramos que ese patrimonio sexa realmente público, pero o poder do Estado está aí, o debe estar aí desde o meu punto de vista, para conseguirlo. E despois outro asunto, que é o da extensión da noción de ben cultural. É verdad que hoxe en día todo tende a ser ben cultural, pero tamén é, por un lado, deixando aparte o tema da democratización do acceso á cultura, por un tema tan concreto como pode ser a técnica administrativa e legislativa. Porque na lei do ano 33 do patrimonio, patrimonio era aquilo que tiña 100 anos. Pero por que iba a ser patrimonio que tiña 100 anos e o que tiña 99 non? Pois eso, con esa evolución da técnica da Declaración Universal, tendeuse a eso. Que cal é a consecuencia? Que agora os que definen que é patrimonio non só é o poder, tamén son os especialistas, os técnicos, que de acordo con unha disciplina e con un coñecemento científico das cousas, definen e estudian e determinan que eso é patrimonio ou non é. O sea que realmente todo é moi suxerente, pero tamén é todo moi complexo e está todo moi interrelacionado. Sí. Brevísima puntualización só. Podemos. Cinco minutinhos e temos que ir a comer. Un minuto nada máis, porque non vou desenvolver o que quero decir, solamente vou facer o enunciado, que é enormemente agresivo. Eu estou absolutamente en contra de que o criterio técnico e o criterio científico sea o que determina o valor e a estética das cousas. As chapuzas todas que hai nunha cidade construídas foron feitas por técnicos. E, por tanto, a definición técnica que está sometida ao poder político, que cobra un salario a fin do mes e que é nombrado xefe de servicio ou destituído, non dá ninguna garantía, absolutamente ninguna garantía, sobre o resultado final do seu diagnóstico. O diagnóstico ten que vir por outros motivos. E eu, precisamente, a miña intervención foi justamente contra eso. Que o criterio simplemente técnico me defina que isto é maravilloso. Eu estou cheo de... Aquí en Santiago hai moitas cousas que son maravillosas por criterio técnico. Estou absolutamente en contra disso. Perdón. Sí, un momento, xa tes a palabra, sí. Poder a pregunta antes de que o señor Barreiro contestara, porque realmente o que vou dicir vai bastante línea co intervinte anterior. A mí parece unha postura absolutamente romántica pensar que sexa o pueblo o que teña que definir o que é patrimonio. O sea, si fóramos a seguir esa liña, o único que sería patrimonio, pues serían seguramente as iglesias. Porque a xente, o común, o único que parece
que podría aceptar como patrimonio, pues son, insisto, as iglesias. Quedarían, en cambio, por outro lado, sin aceptar como patrimonio, por exemplo, os castelos. Eu non vexo que, por exemplo, aquí en Galicia, que ainda queda alguna ruína de algún, pois haxa movimento nesa liña. Entón, insisto que para min a idea de que sexa, pois, o común, por decirlo de alguna maneira, que define o patrimonio, pois é puramente unha manifestación romántica. Cousa distinta é que o poder, pois precisamente por esa capacidade que teña de legislativa, o faga mellor ou peor. Pero posto a poñerme na diatriba, prefiro que sexa un poder o que defina un pouco o que é patrimonio, aínda que abuse, en algúns casos, precisamente, desa capacidade. Citouse o exemplo, lamentable desde o meu punto de vista, non polo exponente, sino polo feito da Cidade da Cultura. Creo que os que temos certa sensibilidade cultural, pois aborrecemos de todo o que eso significa. En fin, nese aspecto, pois estou de acordo. Outro punto que quero tratar é de que, efectivamente, a historia nos di que os gobernos, en fin, sucesores de regímenes anteriores, pois teñen tendencia, cando se trata de procesos máis ben traumáticos, bélicos, etc., a destruir o anterior. Afortunadamente, non todos os casos son iguais. Temos o caso da Alemania hitleriana, na cal, desde o meu punto de vista, o único positivo que se fixo pois foi crear unha certa estructura arquitectónica bastante satisfactoria. Ainda quedan algúns vestixios na Alemania actual desa arquitectura de Albert Speer e de Adolf Hitler. E con isto, en absoluto, estou defendendo o que eses señores representaron. Finalmente, estou referindo a un aspecto puramente arquitectónico. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias a intervención, Gabriel, e despois José Manuel Beiras, e despois xa, quizás, se hai algunha contrarréplica aquí na mesa, temos que irnos a comer, de verdad, Non, vamos a ver, eu, cando falo dos técnicos, e cando fala o señor Barreiro das consecuencias da actuación dos técnicos, eso é a circunstancia, pero non é a esencia. E, enlazando co que decía esta persoa que acaba de intervir agora, home, todos podemos dar fé de destruccións de patrimonio na actualidade, con toda a regulación que hai e con toda a presión das institucións públicas de destrucción a cotío do patrimonio, un patrimonio natural dun castiñeiro da miña aldea centenario que o cargan para facer unha cancha de baloncesto, a destrucción de casas de casas pacegas, de pazos, simplemente porque non hai acordo entre os herdeiros e eso deixase morrer e todo o mundo empeza a expoliar ese patrimonio. E despois a destrucción avalada por concellos por concellos de ese mesmo patrimonio do pobo municipal. É dicir, por intereses urbanísticos. Eu teño visto destruir pois tamén casas fidalgas ou pazos por simplemente intereses. Ninguén protestou. E o arquivo pacego foi espallado e o levaron e non se sabe onde está hoxe. Eso é un casos na miña aldea, pero pódense citar moitísimos máis. Entonces, é verdad que os funcionarios ás veces se exceden ou poden non ter por que determinar, pero dígame usted cal é entonces o criterio para determinar cal é o patrimonio. Quen define o patrimonio? A conciencia do pobo, non sei, o pobo non destruiu a catedral porque había aí un poder que yo impediu, que si non o melloró o destruía. Entonces, é unha cousa, unha dialéctica complexa entre a relación de pobo e poder, que non é tan sinxelo. Eu non digo que teña solución, pero me parece que o menos negativo é a actuación dos poderes públicos, que hai que moderar e criticar, pero... De acordo, Gabriel, moitas gracias. Xosé Manuel, querías... Non estaba moi caladeño, iba a estar moi caladeño, pero vamos a ver, que a min pareceme simplemente un apunte moi pequeno. Eu temo que pareza que a modernidade leva insita ao borrón e conta nova, facer, eu creo que iso é absolutamente falso, non?
históricamente falso, pero eso sería un... Outra cousa é determinadas derivacións. É que a máxima destrucción de patrimonio, por lo menos no noso espacio europeo, non fixou ninguna revolución. A primeira que non o fixou foi a soviética, pero para empezar, o comisario de cultura de Lenin era un tipo con moita sensibilidade, por eso non se tocou a Teatro Kirov, etcétera, ni Centellas. É só o propio dunha situación inicialmente de caos, non? A máxima destrucción de patrimonio fixo a mercantilización. É dicir, vamos a ver, o patrimonio está falamos de bens que, aínda que sean materiais, non poden funcionar como mercancías. De acordo? Eso é o que significa o patrimonio. É converse como as obras de arte. Entón, é un exemplo extremo da contradición íncita entre o valor de uso e o valor de cambio. Punto. O patrimonio só pode funcionar como valor de uso. E, ademais, social, cultural, colectivo, etcétera, de acordo? Nin siquiera pode estar sometido a propiedade privada se é un ben cultural que ten dimensión superior a que poda ter unha cuestión, unha frusería, de acordo? Mercantil. É a razón pola que, pois determinadas persoas, pois deixan as súas bibliotecas o Museo do Pobo Galego, etcétera, para impedir que pasase como a de Couceiro Freijomil, que foi os herdeiros venderona por metros dos andeis, de acordo? Esta é a cuestión. E a máxima destrucción de patrimonio, empezar por patrimonio arquitectónico, é que neste país, e non nos foi, a mercantilización. A casa de Novo a Santos foi botada baixo por un alcalde animal, pero porque un alcalde animal que facía isto, aquilo que querían as grandes entidades financieras que estaban especulando cos terreos. A casa de Novo a Santos. Aí, a carón da Rúa do Orri. Verdad? O Pazo de Nova Santos. Ou o que temos en Santiago de Compostela é que esta xente estivo César, etcétera, recén proceso de creación do Colegio de Arquitectos de Galicia do edificio Castromil, por tanto, da arquitectura de Hernández Villar. Pero que coas casas modernistas da Coruña, de Vigo, Portanet, alcaldías como de Comor. É dicir, foi o proceso brutal de mercantilización de conversión en vez mercantís, en mercadurías daquelo que, cando falamos de patrimonio, non ten nada que ver con todo eso. Ten cuidado, porque me parece que... E iso non pode ficar simplemente a expensas do proceso histórico de sensibilidade colectiva dos cidadanos do común, que se non teñen esa sensibilidade ou se non teñen un nivel de cultura cívica adecuado, pois poden fazer disparates. De acordo? É dicir, as Demoiselles d'Avignon, o valor estético e cultural de Demoiselles d'Avignon, de Picasso, tuvese que ser sometido a votación, naturalmente estaba votado ao río. E, en cambio, estarían, pois, las acuarelas, non sei, gilipollas, que fai unhas cosas moi bonitas, pintadas absolutamente realistas. E estarían nun museo. Isto, cuidado, non? Certo. Perdón por... Moitas gracias. Aquí a mesa ten a oportunidade de replicar. Veña. Yo le quería decir unha cosa. Que non interpretes la modernidade es dialéctica. Cuando yo creo que la modernidad es... Aquí se proponen dos aspectos. Uno es la ideología de la modernidad ortodoxa productivista y otra es una modernidad subterránea de oposición a la crítica al propio positivismo. En términos de arquitectura se ve con claridad. Entonces, si no tienes en cuenta la dialéctica de la modernidad, pues en el fondo lo que nos está pasando después es que nos estamos reencontrando con la cara, el lado B de la modernidad. En el fondo, hasta en algún aspecto, todo el debate contemporáneo es el lado B de una modernidad, porque hay una corriente a lo largo de toda la modernidad en el pensamiento y también en el campo de la arquitectura, aunque más limitado, donde no hay la ideología de la destrucción. Y después, interpretarlo todo en términos de mercantilismo me parece que es, de entrada, puede ser plausible, pero al mismo tiempo opera muchísimo también las ideologías arquitectónicas, las ideologías, pero las arquitectónicas en primer lugar, no nos engañemos. La ideología opera fundamentalmente porque muchas de estas destrucciones, que evidentemente han sido producto de la especulación, pero no solo han sido producto de la especulación, sería un mecanicismo excesivo. Ojalá solo hubiera sido esto. En el campo de la arquitectura, que es el que mejor conozco, igual que César, el problema no se produce hasta que hay una crítica y una revisión crítica del movimiento moderno, en términos tanto de proyecto como en términos de ideología. Y esto se produce
hacia los años 70 del siglo pasado. Es decir, que hay que unir, siempre me parece a mí, la complejidad del hecho de no verlo solo en plan de un, vamos a decir, como decía Ruber, de un materialismo vulgar, llevando esa broma hasta el extremo, porque creo que la cosa es más compleja y hay que verlo desde varios ángulos. Y es lo que te explica lo que ha pasado con el patrimonio. Vamos, no es corregir lo que tú dices, simplemente es que yo lo veo en esa dialéctica. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. No, que en esta dicotomía que se está planteando aquí, si a sensibilidad do povo, a cultura do povo, o a sensibilidad de cultura do poder, quien debe de conservar o patrimonio, a mí me ven a cabeza ese dicto africano que din que para educar a un neno non chegan nin os pais, nin a nai, nin os avós, nin nada, fai falta toda a aldea, ¿no? Eu coido que para defender o patrimonio, fai falta que todos arrimemos o lombo, porque se non arrimamos todos os lombos, non hai maneira de conservar o patrimonio, ¿no? Non hai maneira. Ten que ser unha suma de sensibilidade colectiva, de poder ben dirixido, de ben aplicado nun interés determinado, etcétera, etcétera. E se non, estamos a ver un pouco a desfeita que estamos a ver, porque cando o poder quere proteger unha cousa, non hai esa sensibilidade no povo, esperas a noite para meter unha excavadora e arranxar un pouco con todo o que hai por diante, ou viceversa, ¿verdad? Ou todo o mundo se sacrifica para non construir nun sitio determinado e despois resulta que se autorizan outras cousas, ¿verdad? Porque, claro, estamos facendo moitas veces parece unha tomadura de pelo, ¿verdad? Que non deixes levantar un murete e que podas cargarte unha costa para facer un porto oficialmente autorizado, ¿no? Bueno, no, quería decir que o patrimonio ou o salvamos entre todos ou non o salvamos. Nada máis. Certo, eu queria facer, xa para rematar, non me podo privar de facer unha observación. Aquí citou Shakespeare, pero hai que saber que esa arquitectura nace con un valor ético, ideológico, político, pero quero quedarme solamente no valor ético, de facer unha arquitectura que tivera unha forza expresiva e unha forza constructiva, las hechuras, José María Cabrera, potentes, para que esos mil anos que iba a estar gobernando aquela ideoloxía, aquel tipo de organización política, pois no momento que se arruinasen aquelas construcións, dito textualmente na biografía de Speer, non estou inventando nada, que aquelas arquitecturas, aquelas ruínas recordasen e evocasen aquel imperio que había. Claro, lóxicamente sabía Speer, como arquitecto inteligente, supoño, aunque mal guiado, de que o valor dos monumentos e das ruínas da cultura alemana e austríaca, etc., que podrían tener esa capacidade de vocación, de recordo e tal. Por lo tanto, a mí, en ese caso concreto, me pone en dúbida a pertinencia ou non da súa conservación. Aunque realmente, pues, si vamos a Berlín o vamos a Alemania, pues visitaremos todavía esos edificios. Nada, eso es lo que queríamos hablar. Do valor que puede estar en la administración responsable, política y responsable, esos valores éticos que estarán en esta organización administrativa, que pueden orientar de una manera en este momento que o patrimonio está organizado, que está defendido, protegido, por supuesto, hay que suponer que sí, pero si o valor ético que se está de base cambia o está contaminado, por decir así, independentemente do esforzo dos funcionarios, dos técnicos, que eu personalmente teño que defender por historia personal, pues non vai a ningún lado. Moitas gracias. No, no, eu te quería matizar, non quería contradicir a ninguén, Precisamente, o que eu quería decir é que, sendo absolutamente consciente de que ese espía, de Leznar, que era o que tiña espía, Era alemán. Sí, esper, sí. No, é que hai que decir algo máis xa.
No, perdona, eu quise matizar, non quise contradicir nada, perdona, non, e ademais matizo algo máis. Ese modelo se colle, se asume por un viaxe clandestino que se fai a España franquista e por el cuñadísimo leva directamente a Esper e a outro membro máis de seu equipo e visitan o Escorial, estudian o Escorial e está acompañado por un arquitecto que... Os que conhecemos un pouco a historia da arquitectura española, sabemos quen era, non? Eso todo está aí, é unha historia. Por lo tanto, esa arquitectura, xa para rematar, esa arquitectura, digamos, nacional sin catolicista posterior á Guerra Civil, estaba inspirada desa experiencia. Menos mal que os convenios con Estados Unidos e a apertura e con a victoria dos occidentales, pues, pudo ser un corto período, non? Bueno, moitas gracias. ¿No?